Lucha-Masks.com, in partnership with Mask Republic, give you personal protective masks to keep you lucha strong in the fight versus COVID-19. With world-class luchadores Blue Demon Jr., The Lucha Brothers, L.A. Park, Ultimo Dragon, Cain Velasquez, Conan, and so much more. Head to Lucha-Masks.com and you too can become a mask warrior. Lucha-Masks.com, powered by Pro Wrestling Revolution. Estás escuchando Lucha Central Podcast Network. Y ahora, LuchaCentral.com presenta La Mesa de los Mágaros. Señoras y señores, bienvenidos a una emisión más de La Mesa de los Mágaros, segundo programa de la tercera temporada, transmitiendo en vivo desde México Capital para todo el mundo. Hoy es 20 de enero del 2021 y afortunadamente, no señor, los Simpsons se equivocaron, el mundo no terminó. Pero para hablar de todo ello y más temas de actualidad, estará con nosotros los Mágaros más ácidos del momento. Yo no sé qué le pasó con la pandemia, yo no sé qué les pasó en este año, pero han vuelto peor que recargados. Señoras y señores, directamente desde uno de los círculos del infierno está con nosotros el día de hoy, Manuel Extremo. ¿Qué onda, mi Doc? ¿Cómo estás? Oye, bandita, todos los Mágaros, buenas noches. Pues muy, muy contento de verte, muy contento de estar aquí con ustedes. Oye, muchas cosas. Yo creí que honestamente el 2021 había empezado frío, como el Fresero Junior, pero no, viejo, Se ha puesto pero empezó calientito, Se ha puesto de a peso. ¿Y por qué no? Para continuar con este programa, alguien que no necesita presentación. La dama del buen desdecir, la única estraponera con gafete, la arenera de todos los medios, la manda más aquí y ahora, es más, no me crean, pero dicen que los del partido Redes Progresistas de México la quieren para una diputación. Ella es Daniela Herrerías. ¡Qué rico! Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Aquí su tía, la más perversa de todas. Sí, lo dirás de broma, Lo dirás de broma, pero sí te estamos creyendo. ¿Qué te digo? ¿Qué onda? Pues, ¿cómo está? ¿Cómo han estado? Primero, me da mucho gusto verlos. Ya tiene, ahora sí que yo, al menos yo, maldad, no los veía desde el año pasado. Hemos estado muy atentos a las transmisiones de los Mágaros, pero me da mucho, muchísimo gusto verlos a todos ustedes. ¿De qué me he perdido, Daniel Herrerías? Lástima que no pueda decir lo mismo. Nada, no es cierto. Oye, si me permitéis, John, ya está aquí. Ya está aquí. Dejen sus poterías, sí, por favor. Aquí hay pura gente fina y educada, así como el señor Juaco Valencia. Ah, con razón, llegó Juaco. Juaco, bienvenido a poner orden a la mesa de los Mágaros, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Doc, Dani, Manu, un placer de nada cuenta estar aquí con ustedes. Y pues, como bien lo dijiste al principio, Doc, calientito y sobre todo con los temas que tenemos y que tenemos a alguien que estuvo involucrado, así es que no se despeguen porque esto se va a poner bueno. Pero no estamos hablando del patrón, ni se emocionen, porque ese nomás va con Roberto Figueroa, o sea, les aviso de una vez. Sí. No vayan a pensar otra cosa, muchachos. Qué aquí sí somos decentes, dentro de todas estas basuras de personas que somos, ¿mandé? Nos queda algo de decencia. Yo creo hablando, que me estaban hablando por fax. Hablando de gente decente que no necesita porra porque no ha llegado el fresero, salúdenlo, por favor. ¡Ay, pero qué rico! Mira, nada más. Oye, Dari, déjame ver si me escucha o no. A ver, es que como escuchaba mucho ruido. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí escuchas? Ya. Oye, ya. Oscar. ¿Qué onda? Me acaban de hablar primero por teléfono de Guadalajara que solicitan un diseñador. Pues allá que los contrate tu patrón. Ah, no, perdón, mi patrón. Ah, tu patrón, y no es Alberto, precisamente.
el único diseñador que contrata diseñadores y espera nominación en los próximos premios al CON por ser promotor del año con dos magníficas funciones anuales. ¡Boom! Oye, oye, pero una de sus funciones fue familiar, ¿no? Porque nada más metió a su familia. Y la otra seguramente también. Bienvenidos, Karim. Pues oigan, la verdad es de que es un gusto que estemos aquí, toda la bandita reunida. Fíjense que el policía de aquí abajo de la cuadra ya me vino a tocar palabras limpias, porque ahorita está muy de moda de que no puedes decir de más, porque dices que te tocan, van a empezar a instigar, que nos están acosando, y dice que ya llegó se puede molestar. Que ya llegó nuestro invitado, señoras. Y yo me pregunto quién será ese. Sale. Este programa ya no sabemos a quién invita y a quién desinvita. ¡Boom! ¡Ah, carijo! ¡Ah, caray! ¿Por qué no me dijiste que era esa de persona? ¡De ese pelo! Ahí está. Me dijeron que estaba bien fácil entrar a esta cosa y no manches, me tardé un chingo de tiempo. Permítame tantito, señor, porque no se le tiene nada, que dar. No ocupas Facebook ni nada. Se le tiene que dar la introducción como amerita. Manuel Extremo, presenta a nuestro invitado, por favor. Nada más y nada menos que el futuro de la lucha libre nacional, el más sanguinario, el más fuerte, Murder Clown. Gracias. Eso es. El mismo que viste y cansa. ¿Cómo andas, Murder? Aplausos y saludito. Un saludo para toda la gente. Ah, don Pepe. Saludos. A toda la gente. Mira nada más cómo te tratamos aquí en este programa, Murder. Cómo al fin los patrocinadores, bueno, no vamos a decir esa palabra que está prohibida, al fin los del dinero, los del cuartito, abrieron la cartera y dijeron, traigan ya en este momento a Murder. Estaban indefinidos. No, la señora Rosario, te refieres. Movieron influencias nada más para que vinieran, sí, y dijeron, un saludo a toda la banda. Presidente, que a Murder. Un saludo para todos, Dani, el Doc Rivera, el Oscar, Jaco. Oye, Manuel, que tiene un chingo que no nos vemos, mi Manuel, ¿cómo estás? Todo chido, ¿y tú qué dices? Tranquilo, ya sabes. Ya vayan al vapor. Dice la señora Rosario que no llegó tu recibo. Ah, está bien. ¿Otra vez? Para que genere intereses. Es que es para que entres en mood en el programa de los Márgaros. Oigan, señores, y hablando de Márgaros, déjenme nada más presentarles a otro Márgaro que también es parte de la mesa. Aquí está el señor Pep Carrera. Jóvenes titanes, ¿cómo andamos? Muy buena noche a todos, Murder. Buenas noches. Patrón, buenas noches, patrón. Gracias. Señor, ¿cómo está? Oiga, discúlpeme por no haber estado el programa anterior. Creo que ya se quedó trabado. ¿Quién? Otra vez. Ah, no, perdón por no haber estado. Yo pensé que era la almorrana reina, se me reventó, pero no pasó. Es que ya semanal eso, Doc. Ya es crónico degenerativo. Pues adelante, Dani, guíanos. Oiga, en tu sabiduría. Denme un segundo porque me está llegando un bonito mensaje. Dice el señor Apolo Valdés que no se va a poder conectar. Dice mi mamá que hoy no, que trae dolor de garganta. Entonces, pues ¿qué ando haciendo? Voy a tener que hacer yo la chamba del señor Apolo Valdés, ya ves, ¿para qué te rentas, Apolo? Déjenme leer, denme 5 segundos para empezar a leer el feed y ahorita nos arrancamos con las preguntas para Murder. Dice Héctor Beltrán, buenas noches, dice Sabino Richtofen, ya era hora, ya nos cayó el chahuistle, señores, así que les aviso que aquí van a estar. Dice Sabino, chulada de rola, la que está de fondo, viva de Office, traigan a Villano Tercero. Vamos a traer, ¿cómo se llama el villano? ¿Cómo es el que tiene la cuenta de Tersexo o no sé cómo se llama? Es al que vamos a traer. Dice Sabino, ¿dónde está Murder? Aquí estaba, nomás que le habló su mamá, ahorita se fue. Dice, viva los hijos del toreo, queremos a Murder. Conan Vic le gana, metan a Roberto
Figueroa, pues nada más que pague. ¿A dónde? Una leyenda. Al anexo. De la lucha libre mexicana, dice. De doctor. Dice, pregunta para el señor. ¿Dónde está? Ay, es que, a ver. ¿Puede alguien, por favor, leer? Porque se me están pasando mucho. Dice, Morder, ¿a poco odiaste a Psycho por separar a los Psycho Circus? ¿Te cae mal alguien del vestuario? Y, bueno, vamos pregunta por pregunta, porque si no, no nos vamos a dar abasto aquí. Ahora sí, Morder, ¿nos escuchas? Ah, se nos creo que no, pero acá dice Rafa Aguayo, Morder, hazme tres hijos. Pregunta para el señor, ¿por qué anda cazando pleitos? No sé cuál de todos, porque ayer andábamos con todo. Te escucho, pero te escucho un poquito cortado. Cortado. ¿Ahí me escuchan ustedes a mí? Sí. Dice mi mamá que hoy no. Que hay un regreso. Que ahí tiene alguien un regreso ahí. Por favor, dejen las drogas, muchachos. Pregúntenme, por favor. Para acordarnos de las cosas. Que los tienen aquí, caray. Oigan, hay una pregunta que yo considero para empezar con esta entrevista, y dice Sabino Richtofen, ¿a poco así muy chido para apostarle la tapa a Elia Park? Vas, Morder. Ay, no hemos llegado a esas cosas, apenas estamos en los dimes y diretes. Pero ya sabes, eso es algo que quieren los fans, ahora sí que los fanboys, porque pues nada más es eso. Déjalos, no, están tratando de conducir el programa. Tenemos que avanzar en las historias. Yo creo que está bien para que la gente vaya haciendo sus ideas y sus chaquetas mentales, ¿no? De que voy a perder y de que es la nueva lucha para Triple Manía, pero la realidad es que no, estamos apenas en unos dimes y diretes. Todos le tienen miedo al señor, yo no le tengo miedo. Le contesté como era y pues ya después, ahí veremos qué pasa, pero de allí en afuera no ha pasado nada más, entonces para toda la gente y los medios chismosos que me preguntan si pueden decir, díganle lo que quieran, no necesito que... Muchos me han dicho, oye, está bien si publicamos lo que le dijiste a Elia Park y todo eso, no necesito de medios chismosos para decirle las cosas que le pueda decir en su cara, lo tengo agregado en Twitter, en el Instagram y le puedo decir lo que yo quiera. Ya dijimos que íbamos a empezar con un triangular de tercias con Blue Demon, porque él quiso así, o un mano a mano, como sea, nada, hay que esperar a que pase esta pandemia y que pueda hacerse la función. A mí me gusta el tiro, la verdad, y no hablo del que se aventaron en Twitter, yo sí veo dos pesos completos que pueden dar una muy buena lucha, y por qué no va a pensar en una Triple Manía, estaría excelente, y la verdad no es porque está aquí, pero mi gallo es el grande. Vamos con el grandote. No, pero para ponerlo en contexto al grande, cuando fue la Triple Manía 28, hicimos un review de lo que pasó, y palabras más, palabras menos, hablábamos de esa oportunidad que merece Murder Clown para estelarizar carteles, para separarse un poco de Psycho Circus, y empezar a labrar un camino propio, ¿no? Y creo que la persona ideal o el luchador ideal para llevarlo sería Elia Park. Esa rivalidad creo que muy interesante. ¿Podría ser tú uno de los luchadores a vencer dentro de AAA, no? Pues mira, yo estoy contento con lo que le va dando, las oportunidades que se van presentando. También creo que no me he quedado dormido en mis laureles. Desde que nos separamos como Psycho Circus, haciendo pareja con Monster, conquistamos campeonato de parejas. Creo que fuimos una buena pareja dentro de AAA. Cuando me separé ya como individual, creo que estábamos haciendo un muy buen papel. Evolucioné en las cosas que teníamos que evolucionar para destacar, la gente se queda con buen sabor de boca, ¿no? Pero también hay cosas que se quedan en el recuerdo de la gente, que son los Psycho Circus. Creo que fue un buen momento para regresar como tercia. Si hay más luchas, pues la gente está encantada. Creo que la gente estaba esperando un poquito más de la lucha y se merecían un poquito más de esa lucha, ¿no? Pero creo que cuando no te enfrentas contra tercias, es difícil como que todo se acople, ¿no? Para que sea una gran lucha. Son grandes luchadores, Demon Park, el hijo de la Park, pero los aplastamos, esa es la realidad. No eran como que unos buenos gallos para un regreso con los Psycho Circus. Y pues hablando ya como el individual, pues obviamente, ¿no? Yo encantado de poder aplastar a la Park. Yo creo que es lo que todos
pues muchos no se animan a decirle nada, ¿no? Porque pues saben que es un gran luchador, yo no se lo voy a quitar, ¿no? Es un gran luchador, es uno de los que están haciendo más ruido en el ambiente independiente y por eso todas las empresas lo quieren, esa es la verdad, ¿no? Pero pues, a los grandes retos no hay que verlos con miedo, hay que verlos con capacidad, si no puedes, no le atores, ¿no? No le digas nada. Platicábamos al término de la triple manía, Morder, tuvimos la oportunidad de conectarnos con Conan. Conan nos preguntaba a la mesa en un en vivo que tuvimos que qué nos había parecido. Entre las cosas que pudimos platicar, le dijimos que honestamente pues Morder ya estaba para otras cosas. Le habíamos platicado a Conan dos opciones. Bueno, uno era o él está listo para poder liderar otra facción alejado de los Psycho Circus o hacer carrera de manera independiente, pero creemos, lo platicábamos con él precisamente en ese en vivo, creemos que tú ya estás para otro tipo de rivalidades, y aquí la pregunta que yo te quisiera hacer es, ¿a ti te gustaría continuar siendo parte de los Psycho Circus o si tuvieras la oportunidad de escoger comandar una tercia, estarías interesado en hacerlo y con quién sería? Mira, yo creo que el ser de los Psycho Circus es parte ya como que de la piel de Murder Clown, ¿no? Somos tres grandes luchadores que hicimos época. Apenas me mandaron un meme, ¿no? De que los niños también nos veían como parte de, ¿no? Creo que no se puede separar como los Psycho Circus de los tres, ni de Psycho que haga carrera individual, Monster que haya perdido la máscara, o yo que esté solo. Somos como que parte ya de la historia, tanto de la lucha libre como de lucha libre AAA. Okay. Entonces yo te puedo decir que le tengo un gran recuerdo a la tercia, un gran cariño a la facción, por supuesto a los compañeros, ¿no? Creo que en el papel que estamos haciendo como individual, creo que estoy echándole las ganas, ¿no? Estoy en ese momento donde me gusta estar también solo, creo que puedo demostrar más cosas, pero bueno, las cosas se van dando poco a poco, yo no le he hecho, no creo que sea de esos luchadores que van a pedir chichi, ¿no? Yo creo que las cosas se van ganando a pulso, ¿no? Y la gente es la que va reconociendo, los medios, los especializados van reconociendo, ¿no? Y van diciendo, como ustedes, yo les agradezco que me tengan ese concepto, que hayan hablado bien de mí, ¿no? Pero creo que es lo que la gente también está viendo, ¿no? Hay que echarle ganas a demostrar lo que traes, lo que puedes hacer, y después de ahí van a salir muchas cosas. Yo no soy de los que hace planes a futuro nada más por hacerlos, ¿no? Creo que ahorita las cosas como se van viendo y como estamos pasando este tipo de situaciones, irnos paso a paso, poco a poco, y cerrar ciclos, ¿no? Yo creo que la gente, cuando empezó esta Triple Manía 28, se abrieron muchos, muchos panoramas, ¿no? Yo creo que mucha gente y muchas cosas buenas vienen para AAA, muchas cosas buenas vienen para Murder Clown, para lucha libre en general, ¿no? Vienen como momentos especiales y obviamente me encantaría estar también triunfando en un lado individual, pero obviamente yo no dependo tanto como de mí, ¿no? Hay planes de la empresa, hay planes que se están concretando y creo que si también a la gente le gusta el concepto de los Psycho Circus, hay que explotarlo todavía lo que se pueda explotar. Perfecto. Morder, hablando de oportunidades, pese a que el año pasado fue un año difícil para la lucha libre en general, pues tuviste actividad, ¿no? Fuiste parte de Autoluchas, fuiste parte de Triple Manía y terminaste el año con un campeonato, ¿no? Venciendo a Taurus en Estados Unidos, precisamente en Texas, ¿no? Ganando el campeonato completo de los Perros del Mal. ¿Cómo clasificarías tu 2020 y qué planes tendrías para este 2021? Mira, yo creo que tratamos de sobrevivir al 2020 todos, ¿no? Yo creo que todos tratamos de dar lo mejor que pudimos en las pocas plataformas que pudimos. Para mí fue un gran éxito estar en Autoluchas, una gran plataforma, porque igual pude medirme contra grandes rivales como Tejano Junior, Abismo Negro Junior, Chessman, y demostrarles que pude, creo que tuve una racha como de 6 victorias ahí en Autoluchas, entonces para mí fue una gran empuje el que tuvimos en Autoluchas. Creo que las demás plataformas en México se perdió un poco por lo mismo, ¿no? Pero tuvimos una gran triple manía, llegamos con un reencuentro de los Psycho Circus con una victoria sobre de grandes rivales y cerramos el año bien. Yo creo que el poder salir al extranjero, el poder esperar que se puedan hacer funciones dentro de México para poder demostrar lo que traemos, ¿no? Yo creo que
más de estar diciendo, no, pues yo quiero la máscara de aquel, yo quiero este otro campeonato, quiero esto, yo creo que hay que ir, como les decía, ¿no? Poco a poco, viendo lo que hay, ¿no? Si hay una función, y el rival que sea, demostrarle, ¿no? Y decirle a la gente, vamos a estar de regreso tales días, y esos días vamos a dar lo mejor, porque no sabemos qué va a estar, cómo se va a estar desarrollando por este tiempo, ¿no? La lucha libre en México. Es correcto. Yo quisiera preguntar algo que te preguntaría Pep Carrera, pero no me quiero quedar con las ganas, aprovechando estas alianzas que tiene en este momento AAA con AEW, ¿podrías de alguna manera estar pisando esos escenarios en Estados Unidos? ¿Crees que hubiera la posibilidad, o al menos en ti está ese deseo de querer aparecer de pronto en esta empresa? Y si así fuera, ¿contra quién te gustaría dar un tiro? Pues mira, a mí me encantaría estar en AEW. Yo te podría decir que el rival que te pongan es un gran rival, ¿no? Es una empresa de una gran categoría. Hay gran nivel en cuanto a pesos chicos, pesos grandes. Creo que sería un buen escaparate. Ya tuvimos la oportunidad de estar trabajando con Impact en algunas fechas. Creo que vivimos unas buenas luchas, buenos comentarios de parte de las luchas. Entonces, creo que podemos hacer lo mismo en cualquier empresa, ¿no? Hay mucha gente empieza a hablar como que WWE es lo máximo, ¿no? Y la realidad es que hay muchas empresas en Estados Unidos con un gran nivel y que hay muchos mexicanos que han dejado el nombre de México en alto y aparte, ¿no? Que le han dado un prestigio más grande a las empresas, ¿no? Y te hablo de EAW, MLW, Impact, la misma Raw, ¿no? Creo que hay gran nivel como para no cerrarte o no casarte con la empresa más grande del mundo, ¿no? Creo que hay un gran nivel en todas esas empresas. Y aparte, creo que estar dentro de AAA y estar como una de las cartas fuertes para mí es algo importante, es algo muy... Que hemos venido trabajando duro, ¿no? Me han preguntado que si hay momento para salir de AAA, ¿no? ¿Te irías de AAA ahorita? Y te digo, no tengo por qué irme. Creo que no he conquistado las cosas que me faltan en AAA. Cuando llegue el momento, pues ya estaremos fuera, ¿no? Pero ahorita creo que es momento para echarle las ganas en lucha libre AAA, en cada evento que se vaya teniendo, ¿no? Y obviamente si hay oportunidad del extranjero y en cualquier lado, ¿no? En cualquier empresa, salir con la cara en alto, con la mano en alto para salir, ¿no? Ese orgullo que uno trae, esas ganas que tiene uno todavía de triunfar, ¿no? Morder, hablando de poner el nombre de México en alto y sobre todo darle prestigio a las empresas, ¿qué representó para ti ser parte del elenco de Lucha Libre AAA que estuvo en la función en Nueva York en el Lulu Theater en el 2019? Fue un momento increíble porque te das cuenta, ¿no? Hasta dónde viajaste desde tu casa, ¿no? Empiezas a ver para atrás el panorama, ¿no? Desde que empezaba yo a entrenar y decías, güey, nunca he salido de Xochimilco, ¿no? Y ahorita estoy en Nueva York, en uno de los lugares más importantes para los eventos deportivos. Es algo que te queda impresionado, ¿no? Salimos a dar lo mejor, demostrar por qué estamos, por qué fuimos llamados, ¿no? Por qué se nos da la oportunidad. Creo que no desentonamos, creo que dimos una gran lucha con elementos de Impact, con grandes luchadores como Michael Helgin. Entonces, creo que para mí fue un buen momento, ¿no? De ahí se liberaron varias cosas. Hemos estado trabajando y hemos sido vistos en Estados Unidos por este evento. Creo que fue uno de los eventos que marcó, que marca mucho la historia de la lucha libre de México, lucha libre triple en el extranjero, ¿no? Casi al nivel de cuando los mundos chocan en los 90s, ¿no? Donde perdieron la cabellera Eddie Guerrero y Loma Chin. Creo que es un parteaguas para la lucha mexicana. Y por supuesto, para los que estuvimos involucrados en este evento, fue algo que siempre va a estar para nosotros. ¿Te gustaría que hubiese más eventos como el de Nueva York? O sea, tenía pensado uno en Los Ángeles en octubre, ¿no? También en 2019, pero por X o Y razón no se llevó a cabo. Mencionas el evento de cuando los mundos choquen. ¿Qué se necesita para que Lucha Libre AAA tenga más eventos así, sobre todo en la Unión Americana? Yo creo que nada más es cuestión de que se ponga ya las cartas sobre la mesa. Tú sabes que también es un negocio, ¿no? Entonces yo creo que AAA nos tiene que cuidar a nosotros, tiene que cuidar sus inversiones, y cuando se den las facilidades, pues va a estar... Yo creo que la gente va a esperar más un evento de lucha libre mexicana como tal,
un evento combinados con elementos de allá. No porque sean malos, sino que es diferente el estilo de lucha libre mexicana. Un espectáculo de lucha libre AAA como tal es muy diferente al de la lucha americana, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto se pueda hacer un evento como tal, un evento como lo es una televisión de AAA, no sé, a lo mejor un Rey de Reyes, la gente va a volcarse a donde estemos, ¿no? Yo creo que ahí también cuenta mucho también la explosión demográfica, ¿no? La gran mayoría del sur de Estados Unidos está lleno de latinos, ¿no? Y hablo ya de cuatro generaciones, ¿no? Y la gran mayoría sigue viendo lucha libre mexicana por sus papás, por lo que les cuentan los papás, y son fans de la lucha libre mexicana. Entonces creo que nada más le falta eso, creo que deben de tener un buen patrocinador, buenas opciones de trabajo para nosotros, buenas opciones de trabajo para ellos, y pues obviamente vamos a tumbar muchas empresas por allá. ¿Dónde te gustaría que fuese el próximo evento de Lucha Libre AAA en el extranjero? Pues mira, Nueva York es una gran, gran ciudad, pero yo creo que Los Ángeles es donde más cantidad de latinos hay, igual en el lado de Texas, creo que es donde la gente nos recibiría mucho, mucho, mucho más espectacular, porque es donde además hay más contacto, ¿no? Aparte de que es frontera, creo que es donde más la gente de aquí va para allá, ¿no? Van a la frontera de Texas y a la frontera de California. Perfecto. Oigan, denme chance de leer el feed nada más, porque ya se nos está acumulando mucho. Dice Sabino Richtofen, ¿para cuándo un mano a mano con Canek para que te cargue? Hagen del Mal, saludos a todos. Dice José Mares, yo solo entré para molestar a Apolo. No, José Mares, Apolo lo acaban de regañar ahorita. Me dijeron que hoy no. Que hoy iba a haber temas álgidos y le dijeron, o te pones tu paliacate morado y verde y no entras. Entonces se quedó ahí. Es que no se quiso tapar los pezones. Dice Alejandro Mendoza, ya llegué, saludos desde Monterrey. Lo mejor buenísimo de hoy es Murder Clown. Francisco Mexifoto, buenas noches, un saludo a la mesa, un gran abrazo al buen Murder, cuídense mucho, gracias. No. Preguntan aquí, ¿para cuándo traen a la joven promesa 1,000 máscaras? Pues híjole, nada más, mano. Todavía no está a la altura, mano. Se supone que va a debutar con nuevos talentos, ¿no? Un martes de nuevos talentos, vamos a preguntar todavía si se puede o no. Contra Retro. Dice, traigan al joven Atlantis. Rafa Aguayo 2, oigan, ¿qué traen con Mister Iguana? Otro, ¿qué opinan de Mister Iguana? Deberíamos hacer este programa la mesa del Iguana, ¿no? O algo así. O de la Una edición especial. Una emisión especial. 150 preguntas que no sabías de Mister Iguana, ¿no? Víctor, dice Víctor Inoue, fíjate. ¿Sentiste culpa al lastimar a L.A. Park a costa de que él te salvara la vida? Fíjate qué preguntota. Contéstala y nos seguimos, Murder. Pues mira, yo no creo que me haya salvado la vida, yo creo que iba en un movimiento como el que todos nos arriesgamos siempre. Eso se lo dejo a los chismosos de las páginas de lucha libre, a los que hablan de lucha libre, porque son chismes de luchadores, ¿no? Y obviamente pues algunos son las membotas de L.A. Park y ponen en los titulares, le salvan la vida, ¿no? Y quieren hacer como, ay, güey, pero no, la realidad es que yo como profesional también he arriesgado mi físico para cuando alguien viene mal, ¿no? Yo creo que no nos merecemos que nos bajen y nos pongan como la virgencita, ¿no? Pero bueno, yo en el papel, para toda la gente ahí que piensa que me salvó la vida y eso, pues a lo mejor en el ámbito de los chismes y de la gente que piensa que sabe de lucha y porque conoce a algunos luchadores o ha entrenado lucha o ha practicado lucha libre y aplica la de, ay, es que te ayudó, te cachó, o porque mira, son parientes de Pati Chapoy. Yo creo que uno, sí, son chismosos y creo que pues si yo me aviento y pues me lastimo, pues va a ser culpa mía. Así siempre ha sido la lucha libre, ¿no? El señor no tiene, es un gran profesional para que le quede claro, ¿no? Y no anden ahí queriendo amarrar navajas y lo mismo, ¿no? O sea, mucha gente quiere como que yo le diga cosas, ya le dije lo que tenía que decirle, me contestó, le contesté y pues vamos a empezar a ver que se haga algo, pero pues sentirme mal, no. Me sentí mal porque supe que su niña no iba a poder bailar los 15 años con él. Y eso es algo que yo creo que es empático porque todos estamos en este ambiente, ¿no? Que
recorremos el camino y sabemos que la familia es lo más importante para nosotros. Y yo sé que igual para la nena, ¿no? Para la hija de la Parga era importante un baile de 15 años con su papá. Le di una disculpa porque en este camino andábamos todos, ¿no? Los luchadores. A mí me ha tocado ver compañeros que han faltado al cumpleaños de sus hijos, al entierro de sus papás, ¿no? Entonces, yo creo que la lucha libre es eso, ¿no? También en fraternidad, le pedí una disculpa a la nena porque ella era la que se merecía la disculpa, no el aparte. Perfecto. Te preguntan aquí, Morder, ¿te gustaría enfrentarte a leyendas activas como Canek, Mil Máscaras o inclusive Atlantis? Pues claro que sí, es este... Para mí siempre ha sido un sueño y cuando me enfrento con ellos, ya no sería la primera vez. El único que no he luchado es contra Atlantis, pero con Mil Máscaras, contra Canek, he luchado ya varias veces. Es algo que los chavos de ahora y desafortunadamente muchos comentó Catas, no agraviando a los presentes, tienen contra las leyendas no se dan cuenta que son la gente que hizo la lucha libre, son claro. La gente que le dio este push, ¿no?, a la lucha libre. Para mí que sentir un golpe de Canek, imagínate un puño legendario que te está golpeando, que cargó a André el Gigante, que fue la máxima estrella del toreo, si me tocara contra Atlantis, ¿no? El máximo destapador de la Arena México, el que luchó contra Villano III en la mejor lucha de máscaras de apuestas que ha habido en toda la historia, ¿no?, de la lucha libre. Yo creo que es lo que le falta a los compañeros, a la gente, darles su lugar, ¿no? Obviamente no pueden dar lo mismo que hace 20 años, 30 años arriba del ring, pero siguen siendo unas grandes estrellas. Para mí es un gusto cuando tuve la oportunidad de enfrentar a los villanos, y lo he dicho, ¿no? Para mí mi lucha soñada sería los villanos en su plenitud contra los Psycho Circus, pero los villanos en su plenitud. No es lo mismo que 40 que 20, ni 40 que 60, pero dimos lo mejor. Para mí, despedir al Villano III, obviamente no estaba al máximo de sus capacidades, pero me dieron unos madrazos, el Villano V me reventó el oído izquierdo. Entonces, para mí, cuando la gente habla mal de las leyendas, eso es un golpe para la misma lucha libre, no es un golpe para ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues ellos y todos nosotros venimos de pasada, pero si no tenemos el respeto para nuestras leyendas, ¿no? Yo creo que es como si a alguien le faltara el respeto a Michael Jordan porque quería hacer un 21 ahorita con LeBron James, ¿no? No son del mismo nivel, no es lo mismo, pero Michael Jordan siempre va a ser Michael Jordan. Canek siempre va a ser Canek. Mil Máscaras va a ser Mil Máscaras. Nadie los va a poder comparar, nadie los va a poder igualar. Tenemos que aprender de ellos. Muchos aprenden de los videos y de la gente que está aventándose, y está muy bien, ¿no? Creo que los luchadores modernos y los backyards en su tiempo, que se rompen las cosas y le echan mucho corazón a las cosas, pues está bien, ¿no? Creo que es algo que a la gente le gusta, que al público le gusta, pero creo que los compañeros han olvidado ver también esos videos de antaño, donde sí hacían un trabajo diferente al que hacemos nosotros. Un trabajo más duro, un trabajo más recio. Si la gente se aburre es porque nosotros no le damos la importancia al trabajo del que ha sido durante generaciones, ¿no? Que es la lucha libre a ras de lona. Pero la realidad es que la gente se emociona cuando uno lucha y le pones corazón. No importa que des un sillazo, no importa que hagas una llave, la gente tiene que sentir lo que está viviendo arriba del ring. Son trabajos diferentes, pero la emoción es la misma. Tenemos que nosotros, como luchadores, respetar a las leyendas de este deporte. Yo he escuchado a muchos compañeros que, ¡ay, ese pinche viejo! ¡Ay, no quieren hacer nada! Son unas estrellas, deberías aprender de ellos en lugar de estar criticándolos, porque cuando tú llegues, a lo mejor nunca llegas, ¿no? Pero cuando tú llegues a su nivel, va a haber 30 cabrones atrás de ti que van a querer tirarte con todo, ¿no? Y a lo mejor hay uno que otro que te respete y dice, no, pues tal, yo aprendí, yo lo vi en la tele o yo lo vi luchar y te tengo mucho respeto a este luchador, ¿no? Perfecto. Oye, grande, pero a ti te enseñó, bueno, uno de tus maestros fue Canek, ¿no? Mi maestro mero mero fue Canek. También aprendí con Felipe Hamlin, en paz descanse, con Charito Cruz, en paz descanse también. El hermano de Canek, Príncipe Maya, también me tocó. ¿Cómo eran esos entrenamientos? Porque se habla de justamente de esas estrellas, ¿no? De esa época que era
lucha más recia, que sí era lucha, y por ahí pueden decir a la nueva generación como ustedes, ¿no? Los Psycho Circus son unos pinches bultos, pero realmente no se ponen a investigar o no saben de qué están hechos, ¿no? ¿Quiénes son los que los hicieron? Por ejemplo, Canek, Hamley, ¿cuánta gente no hizo? No, mira, yo creo que está mal como lo que comentas, ¿no? La lucha libre, fuera de ser un deporte de contacto, es un deporte de apreciación, ¿no? Estás castigado, es como el culturismo, ¿no? Tú ves en un concurso de Mister Olimpia, los ves a todos mamadísimos, no hay ningún güey gordo, o sea, todos están mamados. Pero hay jueces que determinan quién es el mejor, ¿no? En este caso, hay jueces que ven que a lo mejor Ronnie Coleman es mejor que Jack Cutler, ¿no? Y uno puede decir, no, ¿cómo crees? Y puedes dar tu opinión. Pero es algo de apreciación, ¿no? Yo creo que la gente que se pone a criticar al luchador como tal, pierde un poquito esa esencia de lo que es el entretenimiento y la lucha libre, ¿no? Alguna vez me ha tocado escuchar a muchos compañeros y compañeros luchadores que se ponen a criticar un evento, ¿no? Una triple manía. Se la ponen a criticar como, no, yo hubiera hecho esto, mejor hubieran hecho esto, debieron haber hecho el otro, y no se dan cuenta que para que un evento se haga, primero se tiene que hacer. Eso es lo primero que debe de pasar para un evento. Primero tiene que haber un promotor que se anime a hacerlo, tiene que haber un roster para hacerlo, tiene que haber muchas cosas detrás de un evento de lucha, ¿no? Para que lo puedas criticar como, yo lo hubiera hecho mejor. Ni lo hubieras hecho mejor porque no tienes ni la capacidad ni los contactos para hacerlo, porque si lo pudieras hacer, ya hubieras hecho miles de eventos mucho mejores, ¿no? Pero ni siquiera tus luchas cuadran ni te ves bien luchando, ¿no? Ese es un comentario para los compañeros que se pueden criticar, para la gente que se pueda criticar el trabajo de los compañeros. Pues yo creo que necesitamos escuchar, ¿no?, a los haters. Creo que nos queda un poquito. Ahí está. A la gente, ¿no?, que nos está poniendo en la mira, pero no clavarnos en ese sentido, ¿no? Creo que la historia de cada uno está dentro del corazón de cada uno, ¿no? Si entrenaste con tal, si no entrenaste con tal, las lesiones, todo eso, yo creo que eso queda un poquito a otro término, ¿no? Lo que la gente quiere ver es el espectáculo como tal, ¿no? Quiere ver que te pongas en la torre arriba del ring, y muchas veces como le ganas a los rivales que ellos prefieren, te ponen en un lugar, ¿no? Como, no, este no sirve, porque pues mira, le están dando, pero no se dan cuenta de todo lo que conlleva el espectáculo de la lucha libre, ¿no? El deporte de que es la lucha libre. Entonces, creo que ese es el problema con las críticas, ¿no? Son bienvenidas, pero sí, uno como luchador profesional, y me considero una especie de experto, ¿no? Después de 16 años de luchador profesional, donde te puedo decir que un luchador no se hace nada más arriba del ring en una función, ¿no? Tardas muchos años en entender lo que es el deporte, de lo que es tanto como la disciplina deportiva del entrenamiento, lo que debes de aprender fuera de la lucha, ¿no? La defensa personal, ¿no? Debes de aprender jiu-jitsu, judo, diferentes técnicas para defenderte, no nada más arriba del ring, lo que es la vida, ¿no? Y tu carácter. Y aparte está el otro lado, ¿no? Donde debes de saber entretener al público, tenerlos cautivos, saber en qué momento puedes hacer ciertas cosas, ciertos movimientos, qué le gusta a la gente de ti. Eso es lo que conlleva como todo lo que es la lucha libre, ¿no? Entonces, cuando mucha gente se para y dice, no, pues yo creo que Psycho Clown es un bulto, pues no te das, ya desde la crítica, ¿no? No criticas ni sabes, ¿no? Yo lo he visto hacer tornillos, Spanish Flies, ¿no? Y dices, ¿a qué le llamas bulto, no? Mordor es un bulto, pues Mordor Clown tiene más agilidad que muchos pesos ligeros, hace movimientos de peso ligero cuando pesa 140 kilos, ¿a qué le llamas bulto? No saben identificar, hablan porque les gusta criticar, porque es muy fácil criticar desde la pantalla, ¿no? Yo creo que también esa es una de las cosas donde te digo que debes de aprender de escuchar las buenas críticas y las malas críticas, ¿no? A mí, en alguna ocasión, yo le pedí inclusive a Oscar Shock, ¿no? Aquí está. Creo que, ¿sabes qué, Oscar? Creo que mi diseño de personaje necesita un cambio. ¿Me puedes ayudar, Oscar?
porque escucho las críticas, ¿no? Escucho que la gente dice, no me gusta mucho ese personaje que trae ahorita Mordor, ¿no? Sabes que vamos a cambiarle y vamos a quitarle la máscara, vamos a ver cómo se ve con la barba, ¿no? Creo que esas son las críticas, objetivamente, ¿no? Que debes escuchar, ¿no? Claro, y lo pero que te ayuda hay a cosas crecer. Que uno sabe que la gente no entiende del deporte, ¿no? Y no nada más la gente, muchos medios especializados no entienden del deporte. Muchas veces creen que el saber los secretos detrás de un vestidor los hace conocedores y eso no te hace conocedor. Eso te hace saber, estar dentro del ambiente, pero no te hace conocedor. Te hace chismoso si los dices. Claro. No, tiene razón lo que dice el grande. Hace muchos años lo platicamos eso. No recuerdo si fue accidentalmente o fue una máscara. ¿Me escuchan? Sí. No recuerdo si fue accidentalmente o fue una máscara que él mandó a hacer así especial, pero yo lo vi así, todavía no le quitaba la parte de la boca, pero lo vi sin peluca. Entonces fue cuando vino esa transición de dejar atrás a los Psycho Circus. Entonces lo platicamos, le dijimos, pues creo que es momento de evolucionar el concepto. Pues sí, eran tres. Ahora, no los escuché mucho. ¿Me estaban escuchan? Como sí. Estaban como los traidores después con Pagano. Y fue donde le dije, es ahora o nunca, hay que renovarse, morir, dicen por ahí, ¿no? Entonces, primero empezó con ese ligero cambio a dejar un poquito como el equipo tradicional, como totalmente de un payaso, sino empezó ya a usar como overoles y cosas más como, pues al estilo de Viernes 13 o de Halloween, de ese tipo de cosas, ¿no? Que lo hacían ver como lo que es un gigante, una aplanadora, un sanguinario. Después se nos ocurrió lo de bueno, pues dije, aprovechando, él tiene una barba, como creo que a nada a pocos le sale, pues hay que seguir explorando con el personaje, y él lo debe de saber, ¿no? ¿Cuántos de sus fans no le decían, nos encanta la nueva versión de tu máscara, tu nueva imagen? Y creo que ahora difícilmente yo vería al Mordor de antes, ¿no? Con la máscara cerrada y con la peluca colorida y con los chinitos. Entonces creo que todo cambio es para bien. Y pues bueno, esperemos que la pandemia pase pronto para pues seguir renovando el personaje, porque seguramente las oportunidades que él está esperando van a llegar. No me van a dejar mentir, Daniela y el Doc, creo que les tocó también vivirlo. Fue una rivalidad que se quedó en el tintero por cuestiones ajenas hasta la empresa, incluso con Avis. Recuerdo que esta vez estábamos en San Luis Potosí, y pues estaba la facción de la Legión Extranjera, y pues estaban muy muy fuertes los Psycho Circus, y pues el momento muy bien yo de los micros, voy a salirme tantito y regreso a la conversación, espérenme. Vale, ya estás, mi grande. Pero recuerdo mucho que tuvo demasiado punch, o sea, al momento que se limpió el ring, como se dice, o sea, la Legión Extranjera fue expulsada del ring, los Psycho Circus y el resto del Team AAA, y en el momento que hicieron el careo de face to face, Abyss, que también es un monstruo, pues yo creo que del mismo peso y físico como Mordor, wow, la expresión de la gente, o sea, de verdad ver a dos colosos de ese tamaño no es como común, mucho menos ver un mexicano de ese peso y pues con esa masa muscular. Honestamente a mí sí me dejó hasta picado, ¿no? O sea, detrás de uno en backstage ve las cosas diferente, pero con todo y todo yo sí me quedé con ganas de haber visto esa rivalidad que solo se dio escasamente dos o tres veces, no vas a dejar mentir, Mordor con Abyss. Y bueno, pues ni modo, finalmente no se pudo dar porque Abyss, pues como todos saben, se fue para WWE, pero creo que ese hubiera sido a lo mejor como un parteaguas para que él empezara a hacer cosas ya como triunfos o logros individuales, ¿no? Sí, todavía alcanzé a ver a Abyss en Impact, estaba todavía ahí como manager de él, y bueno, y eso, ¿no? Se quedó en el ojalá se pueda hacer, ¿no? Ojalá que antes que se retire Abyss, me gustaría mucho luchar contra él, creo que ya con la experiencia que tengo en luchas extremas, podríamos hacer una gran, gran lucha extrema, y obviamente tratar de salir con el brazo en alto. Oye, Mordor, calentaste los comentarios bastante, hay muchísimos comentarios que te queremos pasar. Hay uno en específico que dice, Canek, Mordor es el único alumno que presume Canek. Dice, admiramos a las leyendas, pero son los fans tóxicos de esas leyendas en los que estamos en contra. Por su nostalgia critican todo lo actual y eso es lo que realmente denigra la lucha.
Dice por acá. A ver, Morder, ¿qué opinas de cierto sector tóxico de pseudoaficionados? Digan que AAA solo denigra la lucha. Pues mire, yo creo que, bueno, contestando primero la pregunta, ¿no? Es un gusto que primero que me presuma Canek, porque yo siempre presumo que es mi maestro, ¿no? La primera vez que me tocó luchar a mí en una arena, me acuerdo que llegó, era la arena Naucalpan, y pues siempre nos hemos llevado casi de papá e hijo, ¿no? Y ese día llegó, ni me peló, se metió al vestidor, dejó la maleta, nomás me saludó así como, ¿qué hubo, mano? ¿Cómo estás? Y se metió, ¿no? Y ya cuando íbamos a salir a luchar, me dijo así de cerquita, ¿no? Si la riegan y digas que entrenaste conmigo, ¿no? Que ahorita ya me presuma, pues es un gusto para mí, ¿no? Siempre va a estar ahí. Que la lucha libre actual no se compagine con la lucha libre de antes, eso es un mito. Yo creo que eso es algo que la gente se nubla su mente, ¿no? Hay mucho más espectacularidad en la lucha libre actual, es cierto, hay mucho más riesgos, es cierto, pero también hay un nivel que traen muchos muchachos de que te puedo hablar de elite, literal, son atletas natos, ¿no? Que hablas no nada más de el nivel de lucha libre, ¿no? Hablas de nivel de tal vez a pentatlonistas en la lucha libre, ¿no? Gimnastas de nivel, de calidad olímpica, estar en la lucha libre, ¿no? Entonces yo creo que el contacto es más fuerte, las heridas son más fuertes, solo es cuestión de saber disfrutar el espectáculo, de saber entender que son diferentes estilos de lucha, diferentes estilos de trabajo. La lucha libre son azotones de cuerpo, son lances, son llaves, ¿no? En eso se basa la lucha libre y la gente le gusta eso, siempre le va a gustar. Morder, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de la lucha actual? Lo bueno y lo malo de la lucha actual, mira, yo creo que la lucha actual es el abuso de los personajes, nada más. El abuso de los personajes, creo que no hay ese contacto con el aficionado porque los personajes se van desvirtuando. Tú ves a un luchador que se llama, no sé, Real Moco de Guajolote, ¿no? Y si él usara su personaje como un guajolote o algo así, o que identificar sería súper super chido, pero no tienen ese, o sea, tú ves máscaras por ver máscaras, no ves algo diferente, no ves algo que haga contacto con la gente. Y yo siempre he dicho que la lucha libre va a implosionar, la mascaritis va a terminar y vamos a venir viendo lo que se ve en Estados Unidos, que son las personalidades. La personalidad es muy importante para lucha libre también, o sea, vamos a tener luchadores sin máscaras que tengan gran personalidad, ¿no? Es como si le pusieras una máscara a Undertaker, o a Triple H, o a Shawn Michaels, no vas a ver, no son esos luchadores, serían otro tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que ahorita eso es lo que va a pasar con los luchadores, ahorita hay mucha gente que tiene una gran personalidad sin máscara, y no, creo que tienen una idea equivocada de lo que es la máscara para ellos, ¿no? Lo ven como un negocio, como un posible negocio, no lo ven como lo que puede hacer transmitir su forma de ser, el amor por su trabajo. Creo que eso es lo malo de la lucha libre actual. El abuso de los lances, creo que también ha sido perjudicial en lo que es la lucha libre, pero es algo que impacta y que le gusta a la gente. Okay. Y en cuanto a lo que dice de que AAA denigra la lucha libre, yo creo que la gente está, es lo que te digo, la percepción de la gente es muy diferente. El espectáculo siempre ha sido un espectáculo, no nada más de lucha libre, ¿no? La gente a lo mejor no se acuerda, ¿no? Pero el Cavernario Galindo salía con un garrote, ¿no? Y hacía un gran show, ¿no? El Murciélago Velasco salía en un ataúd y aventaba murciélagos, ¿no? Por ahí hasta salía con víboras y eso. O sea, es parte de un espectáculo. No pueden decir que ellos denigraban a la lucha libre. Correcto. El espectro en los 50, el espectro, el primer espectro también llegaba en un ataúd. Era una paloma.
era un espectáculo, nada más es la lucha libre. Triple A ha tenido también ese espectáculo, ¿no? En su tiempo el Perro Aguayo era un gran espectáculo. Creo que eso es lo que la gente no ha visto, ¿no? Imagínate, o sea, lucha libre Triple A evolucionó con las entradas con música, ¿no? Y creo que eso nos ha quedado mucho a estas generaciones, ¿no? Una música te representa como luchador, ¿no? Tenemos The Show Must Go On, ¿no? Muchas veces, aunque uno no quiera, ¿no? La gente empieza a cantar las canciones que están antes que tu entrada. Eso es parte de un espectáculo. Eso lo hizo Triple A, ¿no? Y si en su tiempo lo hubiera podido hacer con Cavernario Galindo, hubiera sido un gran espectáculo. Con Canek hubiera sido un gran espectáculo. Con El Santo hubiera sido un gran espectáculo. Las máscaras es parte del espectáculo. No es denigrar a la lucha libre, es evolucionar y saber explotar lo que se tiene, ¿no? Creo que la gente es lo que no toma en cuenta. O sea, también somos parte del histrionismo, es representar un personaje, ¿no? Creo que yo soy un payaso malvado, ¿no? Los grandes ídolos son también personajes. Doctor Wagner es un doctor loco, ¿no? Un doctor malvado. Canek es un príncipe maya, ¿no? El Mil Máscaras es un luchador. Es parte de, no nada más es la lucha, y es lo que te digo, la lucha libre no nada más es como el momento en donde luchas, es desde el momento en que llegas a la arena, cómo llegas vestido, cómo sales, tu música, tu presentación, tu máscara, todo eso hace la lucha libre, no nada más una cosita. Yo hablando, perdón, hablando de música, ¿te gusta la rola de Psycho Clown, la nueva? Pues mira, yo creo que a mí no me gusta, pero pasa lo mismo, ¿no? Mucha gente cuando salíamos con el Show Must Go On no le gustaba, ¿no? Sí. Y cuando empezaron a ver que le empezó a gustar el concepto, la gente ya coreaba la rola, ¿no? Y se volvió otra vez, ahora como se dice, top trending, ¿no? De la rola. Pero esa rola la sacaban los primeros payasos, sí, ¿no? Los cocos lo sacaban y no pegó como pegó con nosotros, te lo puedo seguir. Entonces yo creo que eso va también a pasar, ¿no? A lo mejor la música de Psycho no nos gusta, o la música que me ponían a mí no le gusta mucho a la gente, pero va a empezar a entrar en el gusto de la gente, y lo que para a lo mejor a uno no le gusta, para otro va a ser su super recuerdo, ¿no? Creo que tiene un gran, gran cantidad de seguidores de los niños, y así lo veo, que los veo que empiezan a corear los niños, ¿no? Psycho. Entonces es algo que le va a gustar a la gente de su tiempo, ¿no? De su momento. Porque te voy a decir una cosa que también ahorita lo hablamos, ¿no? Tiempos pasados siempre fueron mejores. Para nosotros, ¿no? Los que estamos, ¿no? Sí. Yo creo que en ese aspecto, realmente es que cuando estás viviendo la vida, cuando estás consciente de lo que está sucediendo, muchas veces no es que sean mejores o peores el tiempo pasado o el tiempo presente, simplemente que en este momento es lo que nos toca vivir, en tu caso es lo que te toca vivir. Tú no puedes saber qué referencia de la lucha libre vas a ser tú en 20 años, ¿no? Porque a pesar de tener una trayectoria ya pues bastante, bastante larga, eres muy joven, eres una persona joven, entonces todavía hay mucho por venir para ti. Realmente lo hemos platicado muchas veces aquí en el programa, porque no existe todavía este nivel de oportunidad que a lo mejor quisiéramos verte con más foco, quisiéramos verte con más rivalidades, quisiéramos verte a lo mejor en una historia que fuera interesante, que pudiera explotar todas las habilidades que sabemos que tienes, no solamente arriba del ring, sino para poder explotar este personaje. Creo que muchas veces también el Doc y yo hemos platicado con Oscar sobre cómo debería ser la evolución, o cómo nos gustaría de pronto ver evolucionar un personaje que puede tener todos estos matices del horror, pero también de pronto de esta fuerza inconmensurable, y creo que estás en un buen camino. Digo, realmente estamos viendo, y eso es lo más fascinante, estamos viendo esa evolución en tu personaje. Personalmente, y esto te lo pregunto, ¿cómo ha sido tu evolución como persona para aceptar
estos cambios que ha habido en el personaje y cómo tu personalidad propia está saliendo a flote a partir de los cambios que ha tenido el personaje en cuanto a color, en cuanto a estos recortes de la máscara, cómo ha sido esta fusión. Bueno, creo que todo comenzó desde del cambio donde se termina los Psycho Circus, ¿no? Creo que también es fue un buen cachetadón para Monse y para mí de ver qué es lo que iba a pasar, ¿no? Aferrarnos al poder seguir luchando en un nivel estelar. Entonces creo que esos cambios pues reflejan, ¿no?, la personalidad de, bueno, algunos me conocen sin máscara, ¿no? Somos amigos fuera del trabajo, ¿no? Y sabe que a veces traigo la barba larga, a veces me la quito, a veces traigo el pelo largo, a veces me lo quito, a veces estoy todo pelón. O sea, creo que es parte también de lo que va sacando, ¿no? Como dices tú, la personalidad de uno es lo que va haciendo, ¿no? Soy una persona con muchos cambios y no me gusta tener un solo estilo. Creo que también el cambio del estilo técnico me forzó a hacer muchas cosas, ¿no? Yo siempre he creído que un luchador técnico tiene que demostrar por qué es técnico, no nada más. No nada más eres técnico por algo, ¿no? Porque es un cambio de bando. Tienes que sacar nuevas cosas, tienes que demostrarle a la gente que tienes cualidades, que tienes capacidades, que tienes escuela. Entonces tienes que evolucionar un cambio de estilo. Creo que cambié mi estilo un poco de lo que estaba la gente acostumbrada a un estilo más técnico, más limpio, más sin dejar en fuerza las cosas que le gustan a la gente, ¿no? Pero creo que ese cambio de facción, ¿no? Todo eso te tiene que motivar, ¿no? O te quedas te quedas pasmado y dejas que pase la gloria, o sigues corriendo tras la chuleta, ¿no? En este caso, pues, no, aparte de amar la lucha, es mi trabajo, ¿no? Y si no lucho, no como. Entonces tengo que estar al tiro, ¿no? Con lo que está pasando, con lo que va a pasar, con lo que estoy haciendo. Muchos me lo toman a mal, ¿no? Cuando les toca trabajar conmigo, pero yo siempre lo he dicho, yo no voy a hacerme tonto a un ring. Yo voy a desquitar cada centavo que me pagan, porque la gente, primero que nada, está esforzándose por pagar su dinero, después el promotor está arriesgando su dinero, ¿no? Estamos dejando en alto el nombre de una empresa de prestigio como es Lucha Libre AAA, ¿no? Entonces tienes que salir a darlo todo, no puedes tener un día de descanso donde digas, no, pues aquí no me, aquí, y a Oscar ya le tocó, ¿no?, también luchar contra nosotros en un evento de cómic, ¿no? Sí, y aunque no fuera luchador, nosotros salimos a dar lo que es, ¿no? Y yo creo que eso es lo que la gente empieza a ver, lo que la gente vale, ¿no? Que es pero antes de que sigas, déjales, digo que sí entrené, porque si no ahorita las vidas del torero se nos van a ir encima. ¿Por qué? Sí, pues digo, porque yo sí, o sea, entrené, no debuté, pero sí entrené. Ah, no. Si no, o sea, todas las vidas del una torero. Cosa así como de pero nos tocó, por ejemplo, mismo bando, fuimos contra la secta. Sí, fuimos contra la secta, sí, cierto. Y recuerdo la chinga que me dieron, por cierto. Y así es, y no crees que nosotros nos dieron también suavecitos, también nos dieron duro, nos hemos dado duro contra la secta y contra todos, ¿no? Creo que eso es lo que marca y lo que a la gente le gusta, lo intangible, ¿no? Traigo que eso es lo que habla. Raquetazos todavía. Del pinche escoria. El de escoria, el de Osla, ¿no? Fue los que más me retumbaron. No, pero imagínate un raquetazo del grande. No, Dios guarde la hora. Qué bueno que cuando supe que iba en su esquina, en cierto modo me sentí un poquito más tranquilo. Más aliviado. Es lo que la gente... Lo que la gente ve, lo que la gente tiene que ver es lo intangible, ¿no? Es como las cualidades que denotas, ¿no? Es como en el box, no nada más es como salir a darte madrazos, ¿no? La gente no va a ver nada más que se den en su madre, va a ver cuánto aguantas y llegas hasta el último round, si de un pinche upper te paras y vuelves, y es lo que la gente ve también en la lucha, ¿no? No nada más ve si sabes dar piruetas, si sabes dar vuelos, ¿no? La gente quiere ver que te levantes de un azotón, que te le pongas a tú por tú a la estrella, que te le pongas al brinco, al más culero, que tengas esas cualidades, no nada más seas un buen luchador, ¿no? Que tengas eso que no se puede medir, eso que no se tiene, ¿no? Esas cualidades, lo intangible, lo que va, es lo que la gente quiere ver de uno.
Oiga, yo me acuerdo de una lucha en Aguascalientes. ¿Qué pasó, Joaco? Una pregunta para Morder. Échale. Hace rato hablaba sobre escuchar a la gente, ¿no? A las críticas, tanto positivas como las constructivas, y me surgió una curiosidad al respecto. ¿Qué tanta confianza le generas tú, Morder, a los aficionados que no a través de un teclado, a través de un dispositivo móvil, te escriben a veces tontería y media, a veces halagos, sino esa gente que te ha visto en las arenas y que constantemente te encuentra en los eventos y te pide la foto, etcétera? ¿Qué tanta confianza les das de parte para involucrarse? ¿Hasta dónde pone Morder esa barrera entre el luchador, la figura pública, e incluso ya hasta hacer amistad con alguien del público? ¿Te ha tocado eso? Mira, sí, tengo muchos amigos aficionados que se van haciendo la relación porque vamos y han sido muy atentos con nosotros. Tengo muchos amigos de Nuevo Laredo, y un saludo para Cookies, Alfredo, son grandes amigos, ¿no? En todos lados tenemos amigos. Creo que eso es un poquito de lo que ha maltratado este ambiente, ¿no? Donde los compañeros permiten que cualquiera quieran ser sus amigos, ¿no? Estas de las redes sociales, por quedar bien con las redes sociales, se pierde como el respeto. He visto muchos compañeros que están como, pues, quemándose, ¿no? De si anduvieron con este, con aquel, si toman, si se drogan, y lo publican aquí como si fuéramos amigos. Yo creo que eso sí está mal, ¿no? Mi público no es mi amigo. Creo que hay una gran barrera entre ser amigo de un fan y ser su ídolo. Yo creo que ahí es donde falta ese como conocimiento de mucha gente, ¿no? Creo que está mal hablar de las personas, creo que está mal hablar del trabajo, creo que está mal como personaje hablar de religión, hablar de política. Creo que no son temas para la lucha libre, ¿no? Creo que cuando te quitas la máscara puedes dar tu opinión, y tienes que darla con una voz fuerte, ¿no? Decir, yo creo en esto. Pero cuando eres un personaje para entretener, para la lucha libre, no puedes permitirte ser amigo de la gente. Ahí es donde te digo que es como esa barrera del respeto, ¿no? Mucha gente se acerca con nosotros. Puede ser amigo de la persona debajo de la máscara. Mucha gente es amigo mío, ¿no? Y le tengo un gran cariño a toda la gente que ha sido primero aficionado y después eso, pero hay gente que en la que no. No puedes verlo así, ¿no? Como el personaje es uno, el luchador es otro y el aficionado es otro. Nosotros no somos amigos de los aficionados, y yo creo que ese es el primer problema de la nueva generación, que tratan de igualarse con ellos. No veo a veces comentarios muy estúpidos en el Face, y estos mismos compañeros le contestan al aficionado y sacan la WhatsApp como los chistes locales con ellos, ¿no? Y de repente ya ves al aficionado entrenando con ellos, ¿no? Y de repente ya los ves que le pidieron dinero, y de repente ya los viste en un problema. Creo que eso ha manchado mucho la lucha libre, donde nosotros deberíamos de quedarnos con el margen de una cosa es el luchador, te quitas tu máscara y dejas entrar a alguien a tu casa, a tu vida, es otra cosa, pero creo que el respeto siempre debe de ser del luchador al aficionado, y viceversa, ¿no? Del aficionado al luchador. Morder, ¿por qué crees que varios luchadores no respetan su personaje como tú lo mencionas, ¿no? De que no ponen una barrera entre el personaje y la persona. ¿Por qué crees que será estos casos? A veces creo que es por el que quieren triunfar y no saben cómo triunfar. Y también a veces no se les da la oportunidad. Ese también es algo muy muy cierto, ¿no? Creo que se combina, ¿no? El hilo, la aguja y el burro que lo reempuja, ¿no? Hay veces que uno se debe de quedar callado, y es donde yo te digo, ¿no? Lo que pasa atrás del vestidor se debe quedar atrás del vestidor. Por eso yo siempre he dicho, ¿no? Los medios especializados es para luchadores chismosos. Nada más es eso, ¿no? Donde veo revistas online, ¿no? Donde se peleó y le dijo, y en su momento son chismes de luchadores, que eso no le importa mucho a la gente, ¿no? Saber cuánto ganas, saber si tienes pareja, saber tus preferencias sexuales, creo que eso no le importa a la gente, y es donde
muchos compañeros ven una oportunidad y se equivocadamente hacen eso, ¿no? Hacen un chiste de lo que es su personaje. Piensan que la vida fuera de, o sea, que en la vida es esto. Y no, yo creo que una cosa es esto, ¿no? Una cosa es Murder Clown y fuera de este personaje y fuera de la lucha libre debes de tener una vida completamente distinta. Perfecto. Wow. Ya vamos a poner a dar clases porque la neta, yo digo que mucha influencia tiene que ver, la verdad, los maestros con los que te vas desarrollando, pero también esta parte de cómo tienes conciencia de ti mismo, y de verdad que no es este bollazo, pero ojalá que todos los luchadores pensaran y actuaran de esta forma, porque creo que nos estaríamos evitando estos chistes de pronto de qué cosa denigra la lucha libre o qué cosa no denigra la lucha libre. Yo quiero que este tipo de pensamientos y este tipo de personalidades son los que abonan a la lucha libre, son los que realmente ayudan a conservar a la lucha libre, y creo que la verdad es que me agrada todavía mucho más ver esta madurez que hay en ti, no solamente en el plano luchístico, sino que realmente eres una persona que está muy consciente de cuál es su papel como personaje, cuál es su papel como luchador y cuál es su papel como persona dentro y fuera del mundo de la lucha libre. De verdad es que es un agasajo y de verdad, insisto, no es cebollazo, pero ojalá, mira, que todos los luchadores pudieran estar tan conscientes de esta situación. Yo creo que sí tiene que ver mucho con la parte de los profesores y con la parte de cómo vives la lucha libre, ¿no? A mí me tocaron grandes profesores, Canek me enseñó a respetar a los estrellas, ¿no? Y me explicaba Canek por qué se le respeta una estrella, ¿no? Las jerarquías que hay dentro de la lucha libre, lo que debe de pasar un luchador y cómo debes de enfrentar a un luchador, ¿no? De jerarquía. No puedes llegar y tratarlo como si fuera tu compañero de entrenamiento, ¿no? Hay una jerarquía y cuando se empieza a pelear ese tipo de cosas, pasa, ¿no? Y también en la vida creo que hay gente que me ha puesto los pies sobre la tierra, ¿no? Aparte de la lucha, ¿no? Creo que donde te das cuenta, ¿no? Que donde quieres vivir tu vida de diferente manera, ¿no? Yo creo que el problema es ese, ¿no? A veces no sabes dónde están los problemas, ¿no? Los problemas de la persona se ven mucho, ¿no? Apenas me preguntó por ahí un compañero luchador en una entrevista, ¿no? ¿Quiénes son los que más toman? Güey, pues... Del hip hop no vas a estar hablando, ¿eh? Te puede decir inclusive que yo soy uno de los que más toman, ¿no? Pero pues eso no le importa a la gente, esos son chismes de luchadores. Te digo, para pasar el rato está bien, ¿no? Y creo que Oscar, que ha estado muy ahí en AAA, ¿no? Sabe cómo somos y sabe de las cosas, ¿no? Yo siempre digo, las mejores cosas, las mejores historias son las que no se pueden contar, ¿no? O las que quedan muy, 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 muy escondidas. Hay mucha gente que se pierde dentro de la lucha libre por eso, ¿no? Creo que mucha gente dice, no, es que ya están viejos y eso. Yo creo que lo que le falta a la lucha libre son buenos maestros, que no nada más te enseñen a volar, ¿no? A brincar y eso, ¿no? También creo que, bueno, es un deporte rudo, ¿no? Pero creo que también a los chavos nuevos, ¿no? Que van empezando, les hace falta ese tipo de disciplina. Antes para debutar te esperabas 2-3 años, ¿no? Y ahorita ya estás 6 meses entrenando y ya tienes equipo, tienes página de Facebook, fans, ¿no? Y ni siquiera has debutado, ¿no? Conejo. Y es parte de lo que se va perdiendo, ¿no? Son muchachos que ni siquiera conocen a los luchadores que le dieron prestigio a esta lucha libre, ¿no? Me ha tocado compañeros que desafortunadamente no ven, ves a un Américo Roca y ese señor, ¿quién es? ¿No? Cuando dices, bueno, es Américo Roca, ¿no? El faraón, me tocó ver compañeros que no sabían quién era el faraón, ¿no? Donde critican a los, dices, bueno, es que no te enseñan, y no es malo, no es que sean malas personas, es que no les enseñaron quiénes son ellos, porque también fueron con alguien que no sabía quiénes eran ellos, o que no triunfaron y que no supieron lo que son las jerarquías dentro de la lucha libre, ¿no?
Yo tuve la fortuna de estar en un ambiente, en un gimnasio, donde pues casi que soy parte del mobiliario, ¿no? Que es el Ham Lee, ahorita es el Chuy Guerrero Gym, donde obviamente desde siempre ha habido lucha libre, ¿no? Es un gimnasio de luchadores, casi casi te lo podría decir, donde a las 7 de la mañana empieza la lucha libre y cierran a las 11 con una clase de lucha libre, ¿no? Y tienes que encontrarle el amor a eso, ¿no? Al gimnasio, el amor a la lucha, el amor al personaje, el amor al público, porque también muchos luchadores no triunfan porque piensan que el público está ahí nada más porque sí, porque pagó un boleto y ya. El público se merece un respeto, se merece emociones, se merece que le entregues las cosas, lo poquito que hay en la casa, gracias a Dios, gracias al público, ¿no? Gracias a ese público que va cada semana, que va y deja sus zorritos y se quiere divertir con uno, ¿no? Gracias a la lucha libre de AAA que da la oportunidad de que muchos nuevos talentos vayan sobresaliendo y eso. Pues, oye, Morder, mucho se ha hablado estos últimos días, de que si AAA va a comprar al Consejo Mundial de Lucha Libre, que si va a haber una alianza, no sé, hay muchas cosas que se están mencionando. Que si ya va a haber que Bonito Junior. Exacto, que si ahora Sofía Alonso va a ser la de los recibos, ya sabes, ¿no? Cómo anda la banda echándole bonito con eso. ¿Realmente tú cómo ves ese tema de AAA contra Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿A ti te gustaría que se diera una alianza de ese tipo? Y de darse, ¿con quién te gustaría de la Arena México darte unos buenos madrazos? Mira, yo creo que estaría muy bien que se hiciera la alianza. Creo que sería algo espectacular para la lucha libre, pero creo que siempre es bueno tener un némesis y un... Creo que siempre es un clásico, ¿no? El América y el Chivas. Creo que la gente del Consejo tiene su público y nosotros tenemos nuestro público. Ahí creo que es una rivalidad que fuera de la combinación y de los tiros soñados, creo que es una buena rivalidad. Cuando te enfrentas de empresa contra empresa sin poner tus luchadores, ¿no? Donde ellos tienen un evento importantísimo que es el aniversario, ¿no? Y ellos tiran la casa por la ventana. Nosotros tenemos Triple Manía, que es el evento más importante para nosotros, y tiramos la casa por la ventana, ¿no? Y se comparan y hay ese tipo de magia que también es esa competencia, ¿no? De ver qué empresa es la mejor. Cuando llegue el momento de la unión, yo creo que también esa magia se va a perder un poco y la gente va a empezar a decir, no, es que queremos el estilo de acá, porque nunca vamos a estar contentos con nada. Hay muchos luchadores en el Consejo Mundial de Lucha Libre y creo que hay más grandes todavía en Lucha Libre AAA. Entonces, ahí tú puedo decir, el único que va a ganar es el público. Es correcto. El público es el que va a ganar, el que va a ver nuevos enfrentamientos, nuevas rivalidades, rivalidades soñadas, pero en lo personal a mí, ¿no? Amor, creo que la rivalidad de empresas también es algo muy importante, es algo que que también te puedo decir que te mueve, ¿no? No por decir que yo soy socio de AAA, pues no, obviamente no, en cualquier momento AAA me libera el contrato, me da una patada y voy a buscar a lo mejor al consejo entrar, ¿no? Pero ya como el consejo. Creo que cuando estás en una empresa, ellos quieren ser mejor que uno, nosotros queremos ser mejor que ellos, ¿no? En una buena lid, ¿no? Es donde te digo, hay público para todo, hay gente que se quiere emocionar con la lucha libre del consejo, hay gente que se quiere emocionar con la lucha libre de AAA, hay gente que se la vive criticando también a la lucha libre del consejo, hay gente que se la vive criticando a la lucha libre de AAA, entonces creo que eso también le da vida a la lucha libre mexicana. No van a las arenas, nunca se quedan en una función completa, ¿no? Así como hay luchadores de Facebook nada más. Claro, dijera Conan, en Highlight todos nos vemos bien. No vale ver, eso es otra cosa. Oye, pero ya di, ¿con quién te gustaría darte un tiro del consejo? ¿Cuál es tu tiro soñado? Del consejo, Atlantis, primero está Atlantis. Atlantis le gustaría enfrentar a una leyenda como Atlantis, y pues hay varios. Yo te podría decir el último guerrero, el de Diamante Azul, que es un pelado grandote. Y me recuerda a Dave the Clown un poco, no sé por qué. Como que los estilos se parecen en sus estilos. Creo que ellos dos son grandes rivales, grandes luchadores, por supuesto, a mi carnal Carístico, también. Ponerle un estate quieto, obviamente, ¿no? Pero esas son cosas, ¿no? Yo creo que
también hay grandes rivales en la Triple A que se me han escapado un poquito, pero ahí está el Tejano, que para mí es de los grandes luchadores de México, grandes, grandes luchadores de México, que así como te puede dar una cátedra, te puede dar una golpiza, puede ser rudo, puede ser técnico, me gustaría enfrentarme al Tejano Junior, es un gran luchador. Me gustaría enfrentarme también a Psycho Clown, es otro gran, gran, gran luchador. Me gustaría enfrentarme también a Dave the Clown, que también ahí lo traigo. Entonces creo que hay todavía tiempo para sacar tela de donde cortar en AAA, rivalidades en AAA. Hay que hacer la carta a los Reyes. A mí se me gustaría ver a los Psycho contra la nueva generación Dinamita. Ese estaría cornado. Sí, por ejemplo, te voy a decir una cosa, no le sigo mucho la pista. La realidad es que yo no soy de los que andan viendo la lucha por siempre, ¿no? Pero obviamente empiezas a escuchar de las nuevas generaciones, de los nuevos que vienen, ¿no? Y obviamente nos tocó enfrentar a Carmelo Reyes, a Andrés Reyes en paz descanse, a Chucho Reyes. Imagínate, enfrentados a los juniors, ¿no? Sería algo muy chido. No es lo mismo que sus papás, porque el señor Carmelo llenaba con un solo gesto, levantaba a la gente, nada, levantaba el ojo y la gente se volvía loca. Aparte eran unos robles los tres. Eran muy, muy buenos, muy, muy, muy buenos. Y grandes rivales. Ya empezaron las viudas del toreo a chingar. Dice, tiros los que se daban en el toreo. Ay, cabrones, no. Aquí andan. Hay más clowns en el Cirque du Soleil. Humillar a los místicos a base de cachetadas es tradición en la México. Oh, no andan con todos estos cabrones, ¿eh? Saludos, no vino Alexis, a toda la banda. No son efectivos sus comentarios contra el consejo. Nomás que venga Alexis y ya se los hacemos efectivos. Y es eso, ¿no? La gente puede criticar al consejo, pero sigue siendo una gran empresa. Yo creo que eso es lo bonito de los chismosos y de la gente que entra, ¿no? A la gente que le gusta, a la gente que le gusta el consejo, pues dice, pues no es cierto lo que dicen del consejo, ¿no? No me aburre, no es lo mismo, no siempre es el negro Casas, o sea, la gente que está acá es lo mismo, ¿no? Pánico, Franco. No es cierto, Psycho Clown es. Y bien creativo. Psycho Clown trae un nivel muy fuerte, ¿no? Y no es lo que dice la gente, ¿no? Morde Clown y tal, no es como lo que me dicen en los comentarios, porque los comentarios son así, ¿no? A mí me encanta ver a la gente cuando escribe, porque tiene tanta facilidad de palabra. Hay algunos que, la neta, no les contesto porque no entiendo primaria trunca, pero. De ahí en fuera. No va a estar hablando. Y dices, ¿qué escribieron? Nada más entiendo feo porque me escribieron, ¿no? ¡Ah! No, pero, o sea, creo que esto es parte de esto, ¿no? Y ahí es donde les digo, ¿no? Los comentarios, pues hay que leerlos todos, ¿no? Oye, Morden. Cuando era par me decían, es que está gordo. No mames, güey, no me había dado cuenta. Dicen, ¿cómo? En el torneo sí había viudas, de verdad. Quiero preguntarte, Morder, ¿cómo fue este tiempo que viviste en Autoluchas? ¿Cómo fue la interacción con la gente? ¿Cómo fue vivir esta, pues, realidad distinta a la interacción que se tenía con los aficionados? De pronto, ¿cómo fue para ti ese cambio? ¿Y cómo viviste este proceso de Autoluchas o esta nueva modalidad de lucha libre que presentó AAA? Pues mira, fue difícil tanto en Autoluchas como en Triple Manía porque son eventos casi casi sin público. Pero creo que ahí es donde entra lo profesional que uno puede hacer, ¿no? No luchamos nada más para 2,000 personas, luchamos para millones de personas que nos ven a través de televisión. Tratamos de darle lo mejor también a ellos, ¿no? Que nos están viendo a través de sus pantallas. Creo que eso es lo importante de esos eventos, ¿no? De los eventos que van a estar, yo creo que de aquí a 6 meses más o menos, ¿no? Que haya ya como una baja en estos en los semáforos, ¿no? Y se permitan hacer como eventos. Creo que la capacidad que tengamos para asombrar a la gente en sus hogares va a ser lo que nos defina como luchadores en estos momentos. Autoluchas fue un escaparate muy bueno, creo que es una gran, gran idea de AAA. Le faltó proyección, le faltó
ese contacto con la gente. Creo que las últimas dos funciones, no sé si fuiste tú, Oscar, alguna de las funciones de las últimas, sí, estuvieron, hasta, estuvieron, o sea, la gente prendidísima, como si fuera una arena de normal, ¿no? Creo que eso, creo que es una de las cosas que AAA dejó de hacer, creo que debieron haber sido más constantes, ¿no? Ya hicieron autoluchas y seguir con el otro evento para que la gente tuviera esa continuidad de lo que se está haciendo, ¿no? Yo admiro mucho a los a la seguridad del Autódromo Hermanos Rodríguez, ¿no? Que este, dejaban que la gente se divirtiera, que los acompañaban a, este, si necesitaban gel, si necesitaban algo, estaban al pendiente. Creo que eso es algo que no se vio como en el detrás de cámaras, ¿no? Pero que la gente disfrutó porque había mucha gente que iba a los tres eventos, que iba sábado y domingo porque no había cines, no había nada, ¿no? Y creo que la gente se divirtió. Creo que la gente que fue es la que puede hablar como de la experiencia de lo que es, ¿no? Para mí fue una buena experiencia las últimas dos semanas, porque creo que fue donde los luchadores hicimos contacto con ese público cautivo, ese público que venía ya a divertirse, que no venía como a ver qué, cómo es este experimento raro o qué onda, ¿no? Ya había visto el experimento, ya había visto lo que se había logrado. Creo que a AAA le faltó más eventos, ¿no? Creo que obviamente pues es difícil tener una buena entrada, ¿no? Con estas restricciones que hay, pero creo que hubieran hecho más continuidad, había estados donde se pudieran hacer estos eventos que se pudieran haber hecho, ¿no? Bueno, pero eso es un tema de seguridad y salud, ¿no? Creo que en algún momento se van a poder dar, ¿no? Donde ya estén los semáforos más controlados, donde la gente entiende un poquito que esta onda no es del gobierno, que es onda de uno cuidarse, ¿no? Pero bueno, eso ya es para ahí, ¿no? Y Triple Manía para mí fue una experiencia muy buena que tratar de ahora nosotros mandar esa energía, ¿no? Porque cuando estamos en una arena te inyecta la gente la energía, ¿no? El grito, las mentadas, todo eso te inyecta a ti, te da adrenalina y tratar de sentir eso para transmitírselo a la gente que estaba en sus hogares, ¿no? Que yo creo que fue la Triple Manía que más se vio, la que más la gente esperaba, ¿no? O sea, y había gente que me hablaba que la estaba viendo, la vieron por Space, la vieron por TV Azteca, la vieron en YouTube. Creo que fue una Triple Manía que la gente vio, que no fue un pago por evento, que fue algo que yo creo que la gente agradece, ¿no? Que no fue un pago por evento, que fue algo libre que se pudo ver a través de todas las pantallas. ¿Sabes qué? Así regresando es. Un poquito al tema de autoluchas, había como hay una situación bien chistosa, yo lo comentaba con ellos a veces en backstage, que por ejemplo, la gente sí ya sabía, ¿no? Cuando salían los técnicos, se escuchabas como el pitadero, pero como cuando pasa el típico carro o la carroza de los que se van a casar con el ta, 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 o sea, como coreando, ¿no? La aceptación. Y nada más salía el hijo del Tirantes o los rudos. Parecía que estaban viendo un tiro en pleno periférico con el carro. ¡Mi hermano! No, se ponía. O sea, de verdad, era un ambiente totalmente diferente, pero sí. Sí estuvo muy padre, también a mí me hubiera gustado ver más, porque como dice Morder, la gente fue comprando poco a poco el concepto, a pesar de que había tres horarios, al final pues la gente respondía demasiado, aparte que veías otro tipo de público. Hubo un día que tal cual me tocó estar afuera antes del evento, que era, si no mal recuerdo, era como el de la... ¿Andabas de revendedor chiquitín? No, andaba en el Oxxo. Y estaba platicando con Dorian y de verdad me sorprendió porque habían demasiados carros clásicos, o sea, tal cual parecía que estábamos en una expo de carros. O sea, habían Mustangs, habían carros de verdad clásicos, clásicos, y la neta, completas. La neta, eso, ¿no? Las camionetas que se ponían también, el desmadre que se hacía con la gente, ¿no? Que me tocó ver dos camionetas que se quedaron en el evento de las 5 y en el evento de las 8. ¿No? Y llevaban hasta su pinche carne asada, te lo juro que estaban ahí asando carne y la gente bien, ¿no? O sea, casi casi como en el béisbol hace años, ¿no? Que se iban y... A mí no me dejaron entrar con mi Caribe. Ah, no. Con tu Caribe, culero. Se le ve Caribe, la culera se le va escondido acá. Yo veía gente que se metía hasta el 6, el 12 y... ¿Está bien? Sí, aprovechando. Oigan, oye Morder, yo te quería recordar esta anécdota que tuvimos en Aguascalientes,
que fue cuando fue una lucha a vatos locos contra Psycho Circus, de las últimas presentaciones del Picus en AAA, y estaba la lucha buenísima, se estaban dando con todo, realmente el Picudo le entró con todos los madrazos, Silver, me parece que era Mai, y en eso llega uno de los comisionados, agarra el micrófono y les dice, les vamos a pedir a los luchadores que están actuando, que dejen de luchar entre la, que dejen de trabajar entre la gente. Ese día el Picudo, teníamos prohibido decir groserías en el micrófono, hizo que toda la arena le mentara la madre al comisionado y ustedes lo pusieron en su lugar. Neta que esa anécdota me gustó porque la autoridad del comisionado se la pasaron por donde ya sabes, porque realmente demeritó el trabajo de ustedes. No, fíjate que esas son de las cosas que creo que no es como lo que interpretamos a ese momento, ¿no? El comisionado dijo la actuación de los de luchadores, ¿no? Y por ahí alguien dijo, ¿no? No, nosotros no venimos a actuar, pero pues obviamente en el lenguaje coloquial la actuación es lo que estamos, en la acción que estamos teniendo, ¿no? Creo que claro, se confundió por ahí ese tipo de cosas. Desafortunadamente también, pues no estamos acostumbrados a que nos hablen con lenguaje de preparatoria, ¿no? Pero ahí es donde dices, ¿no? Y vas viniendo de un comisionado. Fue un error, ¿no? Fue un error que pagó el comisionado, ¿no? Pero mira, yo creo que ahí es donde las comisiones pues juegan un papel importante en la lucha libre, ¿no? Pero obviamente si no se respeta, pues obviamente no vas a tener respeto, ¿no? Yo siempre he tenido un gran respeto por los comisionados. Creo que hay unos que no entienden su papel y hay luchadores que no entienden el papel de la comisión como tal. A mí me tocó una vez un comisionado que se me hizo muy, muy mamón porque llegó primero con su chalán, ya sabes, pues el chalán también ahí, ¿no? Venía a ver el evento de lucha, ¿no? Y el comisionado muy agresivo llegó y le pidió, no me acuerdo qué compañero de los nuevos, la licencia de luchador, ¿no? Y se lo pidió así como de, oye, tu licencia de luchador, y el chavo, ay, es que no la traje, es que la dejé en el hotel, y ya sabes, ¿no? Clásico. Y se acercó conmigo y me lo dijo igual en un tono medio fuerte, ¿no? Su licencia, por favor. Dije, ah, claro que sí, comisionado, aquí está mi licencia, pero primero muéstreme su licencia, de que usted es el comisionado. No, yo no necesito licencia. Ah, no. Si usted no tiene licencia, no le voy a demostrar mi licencia. Tiene que usted entregarme un papel. ¿Dónde está el doctor de la comisión? ¿Dónde está eso? Ah, es que Y si entra a golpes, ¿no? Sin entrar, lo mandas a la chingada y ya, ¿no? Creo que hay gente como la comisión del DF, ¿no? Que son gente que obviamente entiende lo que es el luchador, ¿no? Igual el Estado de México, que se prestan a poder estar contigo, ¿no? Pero en los estados, desafortunadamente, las comisiones no saben lo que es ser comisionado, no saben para qué están, y obviamente, pues, muchos compañeros no saben para qué están las comisiones, ¿no? Desafortunadamente, con los accidentes que han ocurrido en la lucha libre en estos años, pues ya por lo menos tienes una ambulancia, ¿no? Ya es de ley, ¿no? Yo pocos eventos he visto que no tengan ambulancia, la gran mayoría, la comisión está pidiendo las ambulancias, ¿no? Entonces, bueno, están haciendo algo, pero no es nada más lo que les toca hacer. Así es, mi Morder. Pues mira, el tiempo se nos acabó, son las 11:30 de la noche, acabó el programa, nos traen en chinga con el recorte del horario, que porque nos excedemos en el tiempo aire y luego queremos cobrar horas extras, pero de verdad que estuvo bastante chingón. Yo creo que es por el semáforo, ya hasta ahora sale el COVID. Te queremos agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Creo que fue una plática en la cual pudimos apreciar muchas cosas, ¿no? Sobre todo lo que está pasando, esa manera de pensar y de sentir que tiene Murder Clown referente a muchos temas, ¿no? Que atañen a la lucha libre y que están en boca de todos recientemente, ¿no? Ah, pues es un gusto para mí platicar con ustedes. Ahí a todos los conozco, casi, bueno, a Pepe Carrera y a Jacob, pues no tengo el gusto, pero los demás son grandes amigos míos. Entonces, igual para la gente, un placer
en estos momentos podamos ahí entretenerlos o platicar de esas cosas, ¿no? Y que no sea la primera vez. Saben, ahí cuando quieran, ahí cuando no. La no última tengan, pinche educación de comisionado de lucha, ¿no? cuando no tengan, cuando les quede otro luchador más. Entró en el personaje. Hombre. Oye, Morder, muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es de que independientemente del personaje que representas, la persona debajo de la máscara, lo podemos decir los que te conocemos sin temor a equivocarnos, que eres una gran persona, un gran ser humano, un mejor compañero. Y pues muchas gracias por tanta madurez que mostraste ahorita, aunque no creas, estuve viendo el programa y escuchando todo. Y hermano, a título personal, y a título personal, muchas gracias por estar aquí. Come cuando hay. Ya no me da tiempo de despedirlo con un poema, pero prometo que le grabaré el poema. Pero ya lo acabas de descremar, güey. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Ahí entraste. Después de esa descremada, ¿no te tembló nada? No, todo bien. Ella ni contestó. Bueno, pues vámonos entonces, Manu, y vamos a seguir con nuestro siguiente tema. Creo que no escucha. ¿Escuchas, Morder? Ahí los escucho. Ahí está. Ya se fue el Manu. Pues bueno, ¿quieres quedarte? Te quedas acá en la mesa, no te despedimos, nada más vamos, necesitamos tocar otros temitas por aquí. No se preocupen, ahí lo sigo, pero ya para que se queden con la gente. Que tenemos en la semana. Quédate si quieres. Lo que no queremos es luego meterlos en complicaciones, porque luego los andan regañando en la oficina. Entonces, más bien, esa es la situation, porque luego los regañan de que los ponemos. En el after, Dani. Va. Ahí nos vemos entonces, muchachos. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Buenas noches. Luego me van a regañar que lo ando corriendo. Está este señor que es muy buena persona, no como ustedes, bola de pelapustanes. Oye, pero el Manu, ya regresó el Manu, ¿no? ¿Verdad? No, todavía no. Andan hablando de las pinches comisiones y... que no sea la primera... No, mames. Pues entró en papel. Joaco, Pep, ustedes son profesionistas consagrados en el arte de la locución, por favor apóyenos con el Manu, si son tan amables. ¿Se puede? Claro que sí. O es una de esas personas que como... ya no tiene salvación. Sí tiene salvación. Eso es. Oye, Dani, pues aviéntate, porque hay un tema un poquito álgido en la mesa. A ver, Dani, ¿cuál es ya, nuestro siguiente tema? Ya raya en lo cómico, o sea, ya raya, no sé ni qué decir. A ver, adelante ustedes. Pues miren, señores, realmente aquí la camisa de once varas en la cual no quisimos meter al señor Morder es precisamente este asunto que veníamos hablando, y como muy bien lo dijo él, son chismes de luchadores. Desgraciadamente, este asunto no pasó a solamente un asunto de vestidores, se hizo bastante grande, que fue nada más y nada menos que lo que estuvimos hablando durante hace unos días y que continúa la polémica en cuanto a esta acusación de acoso o abuso que hizo por ahí una usuaria, pues una persona que fue a las luchas y en algún momento sucedió algo que no hemos visto, y digo no hemos visto primero porque no estuvimos ahí en Reynosa donde ocurrió esta situación, y después porque Dr. Wagner subió a las redes este video donde aparentemente sucede esta acción que es denunciada en un grupo de feministas. Y aquí el asunto, y la culpa era mía. Lo que íbamos a decir, espero, Apolo, que de verdad tengas mucha gripa, pero ya nos dijo que no es COVID, así que estamos contentos de que no sea COVID, pero espero que haya sido eso y no que te haya temblado otra cosa. Entonces, bueno, aquí el asunto es que el día de ayer... Ah, pues las cosas como son, papá, pues qué, ¿no? Si a huevo, pues sí. Derecho y strong. El día de ayer, mientras Dr. Wagner hacía estas declaraciones en sus videos en vivo y todo, y corría toda esta situación en las redes, por ahí en una publicación de esta página de feministas de Reynosa,
citaron una situación ahí con Lou Dark, salió a relucir como si ella estuviera pidiendo que se le retirara la licencia a Dr. Wagner. El día de hoy, por la mañana, Lou Dark escribió o dio una declaración donde dijo que ella no estaba relacionada con esta página, que ella no había escrito esto. Entonces, realmente aquí estamos hablando de dos situaciones muy delicadas. Primero, no podemos normalizar el abuso. ¿Por qué? Porque no es como que, ay, la niña adolescente, ¿no? Que quién sabe si pasó o no pasó. Realmente ninguno de nosotros lo sabe. Dr. Wagner comentó que había sido una situación que para nada había tenido que ver con haber abusado de alguien. Sin embargo, esta situación pues se salió de control, como todo lo que ocurre en las redes de lucha libre, al punto en el que pues terminaron de alguna forma relacionando o embarrando a Lou Dark, que pues al final ella dice, es que yo no lo dije, pero su nombre está ahí, entonces vamos o nos regresamos. ¿Cómo ven, señores? Bueno, si me permiten nada más, hace 13 horas hay un post de Lou Dark que dice, Lou Dark Shaitan y todo su equipo de administradores, yo no sé cuántos necesites para administrar tu página personal de Facebook, y esto es completamente honesto porque tu página no dice empresa ni promotoría, es una página personal, ni siquiera es un blog. Dice, y todo su equipo de administradores se deslinda de cualquier tipo de responsabilidad de lo que la página Iniciativa Lou Dark haga o publique. Tanto así que se le hace un llamado a su administrador, Ral Villeda, que haga la aclaración de que solo está utilizando el nombre y no tiene nada que ver con el personaje y la persona de Lou Dark Shaitan. Esto viene a coto con lo siguiente. Supongamos que yo pongo una página que dice Iniciativa Pep Carrera. Y de inmediato yo, en mi iniciativa Pep Carrera, a mí se me ocurre que yo voy a hablar de el maltrato a los osos panda. En ese momento, cuando Pep Carrera ve su nombre, la pregunta más lógica que yo quisiera hacer es, ¿tú qué harías, Pep? De inmediato me dirías, oye, ¿por qué mi nombre? ¿Tú qué es lo que harías? O sea, ¿qué te dicta la lógica que podemos hacer? Mira, si es algo que me afecta a mí o a mi personaje, en este caso siendo un luchador, obviamente saldría a aclararlo, ¿no? Y te pediría por qué estás usando mi nombre, ¿no? Tal vez tus intenciones son buenas, pero yo puedo entrar en un problema, ¿no? Porque yo no estoy declarando ninguna, o sea, algo que no ha salido así literalmente de mi boca, o en este caso, de mis manos a través de las redes sociales, ¿no? Te pediría una aclaración de que por qué estás usando mi nombre. Tal vez tu intención es buena, pero quiero saber el por qué, ¿no? De tantos luchadores, tantas luchadoras, ¿por qué escogieron a Lou Dark? En este caso fue porque ella se ha atrevido a denunciar, ¿no? A los fans que, pues que la cosa literalmente, y no es algo nuevo que esto suceda en la lucha libre. Yo me acuerdo, claro, administraba o ayudaba a una amiga a administrar su fanpage, y literalmente muchos mensajes así de que enséñame un pezón, enséñame tus pies, así cuando dices, ¿qué onda con estos mensajes? Cuando la persona no está incitando a estas acciones. Ok, ahora, en este caso yo lo comprendo. Ya preguntaste qué ocurre, por qué me pusiste, por qué dices que yo. Pero resulta de que en la página, en la del Iniciativa Lou Dark, que ya no está, vemos que la propia Lou Dark posteó, y hay capturas de pantalla, quemando a todas esas personas. Entonces, o somos o no somos, u otra vez las redes sociales vuelven a ser el hervidero de situaciones que no gustan, de traumas, de conflictos, de lo que sea. ¿Cuándo dejarán de pensar o comprenderán las personas que Facebook no es ningún sistema jurídico con valor en México o en el mundo? O sea, adelante, Dani. Es algo que hemos platicado y lo hemos platicado ampliamente aquí, y sí es un tema que creo que no debemos de quitar pues el dedo de la llaga, porque lo recuerdo muy bien el año pasado con esta situación de Estrella Divina, en el que aquí decíamos, esto no es un ministerio público, las claro, redes sociales no es el lugar donde se tiene que hablar de estos temas. Ahora, si estamos hablando de una situación de abuso como tal que fue denunciada en una página de internet, hubo por ahí, aparte del video que subió Dr. Wagner en Twitter,
hubo personas que estuvieron en la función que subieron uno o dos videos más en los que no se alcanzaba a ver nada. Desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente porque el día de hoy en todas las redes sociales anduvo rolando un video donde Vicente Fernández le agarraba una bubia a una chavita. Entonces, vamos, vuelvo a lo mismo, no normalicemos esta situación de decir, ah, abusó de mí o no abusó de mí, o ah, esto no sucedió o sí sucedió. Son cosas graves, o sea, si es que en verdad sucedió que Dr. Wagner tuvo este tocamiento con la joven, porque tampoco fue como que la violara ahí arriba del ring, ¿no? Fue una situación en la que, según y específicamente se habla de que le levantó la falda o pasó una situación con la falda de la chica, vamos, son cosas que no puedes dejarlas ahí bailando, claro, en una página de internet. Si es que en realidad ocurrió, y como el mismo Dr. Wagner dijo, después tuvieron una especie de careo dentro del vestidor, y esto lo dijo él de su propia boca, no estamos inventando nada, simplemente estamos repitiendo lo que ellos comentaron ya. Aquí la situación es que si en verdad ocurrió este abuso, oye, antes de ir y quererme arreglar con el luchador, bueno, no voy a decir nada, pero antes de llegar a un arreglo monetario o llegar a un arreglo de otro tipo, pues entonces si realmente la ofensa ocurre, vas a un ministerio público y levantas un acta. Claro. Y hablas a una patrulla mínimo, ¿no? Porque claro, aparte, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a demandar a Dr. Wagner? ¿O tendrías que ir a demandar a la persona que interpreta el personaje? ¿No? Vamos a partir por ahí. Pero, Dani, claro, ¿qué es más fácil? ¿Levantar una queja, una demanda ante la autoridad permitente, o jugar a la cultura de la cancelación en las redes sociales, ¿no? Porque estamos diciendo, aquí no es ministerio público, las redes sociales no son ministerio público, pero fungen como Santa Inquisición, ¿no? Porque hubo mensajes en contra y hubo muchos más mensajes a favor de Wagner. Pero si nos damos una vuelta en YouTube, googlear Dr. Wagner, algo así, y vas a ver todos los videos que ya están hablando sobre ese tema sin saber. No, incluso ya están así. Sí, puro pendejo que cree que sabe. ¿Mandé? No, ¿mandé? Otros. ¿Otros? Otros. Ahora. Nosotros nada más somos márgaros. Y ni siquiera márgaros completos, porque más amargos. Hablando de pendejos, ¿se va? Y aquí ya está. Saludos al de Guadalajara y al Bernie. No, y saludos también a los que dicen que lo más amargado que han visto es el tecito que se toman. Mira, no, y saludos a mis carnales, los hijos del toreo, que andan aquí cagando el... No, chulada, mis carnales. Bienvenida a toda la banda del toreo. Jamás pisaron el toreo. Fíjate que algo importante que se puede observar aquí, volvemos a lo mismo. Yo no sé, en verdad, yo no sé si... las personas que están a cargo de estas páginas, está firmando comandas autógrafos, Manuel. No lo sé, que me estás firmando comandas autógrafos, Manu. Ahorita nada, pero mañana sí. Mañana tengo visita especial. A ver, ¡bum! Cuéntanos, antes de que sigamos. ¡Bum! ¿Quién va? ¡Bum! No, yo nomás les digo, muy especial. Mira nada más. No, está bien, yo también no, quisiera. No irán a cerrar allá a Lucerna ningún trato de venta de algún lugar ni nada por el estilo. No, Doria no quiere verme ni en pintura. No, pues después de que la cagas a nivel mundial, sí quería verte. Y Doña Pelos tampoco. No, porque ya le. Doña Pelos es la fuente confiable. ¿Es correcto? Ah, entonces, que de ahí se fue todo el desmadre, ¿verdad? Exacto. Oye, a mí se me hace que el que está levantando ámpula eres tú, Manuel, ya atando cabos. A mí se me hace que eres tú el que está levantando ámpula. Le has de haber hablado a Jesús Zúñiga y le dijiste, papi, tengo algo que contarte que escuché aquí en Lucerna. La exclusiva de exclusivas. La exclusiva de exclusivas. Y ya de ahí se empezó a levantar todo, ¿verdad? Lo que yo no entiendo es en qué momento el calor, de Guadalajara, wey, estuvo sentado en tu mesa para escuchar y emitir poderosos veredictos, fuente mis huevos. No, a ver, espérate, creo que estás fuera de la realidad, Memo. El okay. De Guadalajara ahora no emitió su tan ansiada opinión que nos vale 3 hectáreas de la rica y deliciosa y nutritiva.
Es que ayer le di hasta para llevar. Sí, ajá. Sí, sí. El que emitió su opinión fue su alumno más aventajado, el fanboy número uno de Monterrey, Vector Esqueda, güey. Y de ahí se vino todo el desmadre, cabrón. Sí, 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 sí. Oye, hablando de Vector Esqueda, no lo vi que se apareciera y tampoco vi a Caner Barragán, ¿no? ¿Y estarán bien? No, sí, Caner, sí, un abrazo a Caner, un abrazo a Caner, que anda. ¿Pero ahí sí llegaron? Sí, todo bien. Caner sí entró Caner hace ratito. También entró Roxana, entró Terry porque quería molestar a Polo. Bueno, entró hasta la Barbie Villela aquí a saludar al Oscarito y a la mesa. Ah, mira. Órale. Sigamos entonces con la... ¿Y qué gachos no me pasaron el saludo? Va a decir que soy un pinche grosero. No, nomás, es que ya puso... Bueno, ya sabe. Vine a saludar y ya me voy. Así, tal cual puso. Entonces, dice el feed, díganle al Pep que se duerma temprano para que no tenga sueño. Uy, es que... Luego, mejor no les contamos, ¿va, Pep? Es que estos güeyes se la aventaron buena. Dicen, tener sueño como el Pep denigra la lucha libre. Y pone, eso lo dijo Víctor Inoue. Y luego dice, es que ay, son un buen de comentarios, afortunadamente. Gracias, amigos, que comentan. Dicen, es una foto, Pep ha de haberse ido a cenar. Ya después dicen que te manifestaste. Pero si andan agarrando parejo estos cabrones, ¿eh? Está bien, está bien. Oye, aquí puso un Julián Castillo, pone saludos a los relatos eróticos de Canek. No mames. No. Hace rato que estaba el Morder, le preguntaron que si en alguna clase le había enseñado cómo levantar, como levantó a André el Gigante. Son los cosas hijos del toreo, nos apoderamos de este chat. Deberíamos de hacer una vaquita para apoyar a Triple A que compre el consejo. No, los comentarios son una chulada con estos niños. Híjole, miren, hay mucho que platicar. Ya terminen de lo de la iniciativa esta, Ludark. Y si nos queda tiempo, platicamos. Y si no, nos vamos al after. Pero ya, porque ya son las 12 casi. Pues mira, la verdad es que invitamos también a Ludark que viniera a dar su punto de vista. La verdad, no sabemos. También se ha de haber caído el celular al baño como a Hades. Entonces, ya no llegó. Creemos que hacía mucho frío allá por su casa, entonces, pues bueno. Del mismo frío, del mismo frío que le cerró la garganta a Polo. Es correctamente. Entonces, pues bueno, nosotros los entendemos porque no vaya a ser que. Saludos, Aníbal Junior. Que se les venga encima la horda de feministas que azotan las redes. Ahora, que te voy a decir una cosa, Camila Blanco en la semana tuvo a bien reportar una publicación que hicieron, es que también se pasan. De verdad que se pasan, o sea, Camila me consta que es tranquila, que no es como una limaña de estas como nosotras, realmente Camila es bastante tranquilita. Vale. ¿Nunca y debutó aquí, como luchadora? No. No, ella no. Entonces, subieron en la semana una publicación donde decía algún bien amado fanático de las duchas, cómo extraño las duchas, y pues era una foto de Camila de espaldas. Entonces, dices, güey, pero qué necesidad, o sea, de verdad, todavía dijeras, bueno, es luchadora y, ¿no? Son de las que tienen cero talento, suben a enseñar la nalga, dices, bueno, pues a eso suben, ¿no? Pero acá la situación es, güey, Camila es fotógrafa, o sea, como que ni siquiera viene al caso la situación. Es muy bonita y todo, pero no es la forma y no es la manera. Dani, ¿qué podemos esperar de gente con ese tipo de publicaciones, no? Aparte que son públicas, no toca que digas, solo fue en su círculo, lo que tú quieras, no. Se hacen públicas estas publicaciones. No, y déjate que se hagan públicas, luchadores las comentan, que es lo peor. Ay, papá. Pues lo que platicábamos con Morder, ¿no? De que no hay el la respeto culpa no la personaje. Tiene el indio. Es correcto. Exactamente. Mira, ahorita regresando un poquitito a ese tema del personaje, alguna vez recuerdo que lo platicaba con Cibernético, pero ya cuando había perdido la máscara, le digo, ¿en qué momento te quitas el personaje, no? O sea, porque él siempre estaba así como Morder, yo siempre lo veía 100% centrado. Decía, es que Octavio López le presta vida a Cibernético, no Cibernético a Octavio, ¿no? Dice, porque si hay muchos compañeritos que 24/7 traen el personaje y no se lo quitan. Dice, yo en el momento que no traigo botas de luchador, mi calzón de luchador, etcétera, etcétera, soy Octavio López.
en el momento que me pongo las botas y bla, 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 y voy rumbo al escenario, soy cibernético, ¿no? Digo, ya en el caso, pues, a lo mejor puedo andar de civil, pero, pues, cuando está en una entrevista, algo bueno, sabe que es cibernético, pero él sí está consciente que eso, aunque le prestaba mucho y tenía mucho la forma de ser, o tiene más bien el personaje de cibernético, de irreverente, etcétera, sí está consciente en el momento que él ya no es el personaje y es la persona. Creo que sí, a muchos les hace falta entender o meterse ese chip. Pero ya para, ya para, si no quieren agregar algo más, dicen aquí en el feed, Hades no jala si no hay cosas japonesas y otakus, y pone Julián Castillo, monas chinas. Papi, aquí no hables de monas chinas, porque se confunde con bolas chinas y ese es otro tema. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a este chat? Daniela, me voy un par de programas y regreso y este pinche chat dice solo eróticos, son adivas, ¿qué pedo con este chat? Si yo soy la tía estraponera, ¿qué podías esperar de mis sobrinos? No, hombre, qué horror, pero mira, el que más hace carita como de que no sabe nada es el pinche Manuelito. Manuelito es el que ha de tener un grupo separatista, ¿eh? Estoy seguro. No, es que esos güeyes, los hijos del toreo, son mis meros carnales. Ajá. Y que fuera Polo Valdés. ¿Mandé? No, yo por eso estoy aquí dando la cara, ¿no? Como ese güey. Ay, no, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Ya cierras, jefa, y nos vamos al after? Sí, vámonos ya. A la ver, garantía, no hay devolución. Mira, cumplimos con el tiempo exactito, así que, señores, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias, Oscarito, Pep, Doc, Joaco, Manu, vámonos rápido. Gracias a ustedes. Y nos vemos en el after. Gracias a ustedes. Hoy no diré mi frase, voy a terminar con la frase de los canijos estos del toreo, específicamente de Julián Castillo. Dice, la frase de hoy es, monas chinas chichonas. Nos vemos la próxima semana en la mesa de los Márgaros. Adiós. Adiós. No mames, Memo. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. Luchacentral.com is the online home for Lucha Libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when Lucha Libre events would be happening in your area. Find photo galleries from top photographers covering Lucha Libre around the world. From weekly polls to annual awards. Seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe. And on top of that, it's free. LuchaCentral.com, your centralized place for all things Lucha Libre.